This message, "Wisdom versus Faith," by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, April 1, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Este mensaje, "Sabiduría contra fe," por el hermano William Marion Branham, originalmente fue predicado en inglés el domingo en la mañana, primero de abril de 1962. En el Tabernáculo Brannan, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, hermano Neville, el Señor lo bendiga. Buenos días, buenos días. Buenos días, amigos. Estoy contento de estar de nuevo en la casa del Señor

no encontré que estuviera enfermo de nada simplemente es un santo del señor muy anciano camino acá satanás también trató de enfermarme con vómito yo dije vamos a tener que orar el uno por el otro correcto seguro. so his uh, brother coggins we know him very well here at the tabernacle he comes from up in carolina and uh, he's been very very sick just just standing blackout. Pero no parece que haya una cosa con él, no físicamente. Así que es solo el devil que to tempt him Así so que él es un gran he's y él es un buen Pues era el hermano Coggins. Lo conocemos muy bien aquí en el tabernáculo. Él viene de Carolina, allá arriba, y ha estado muy, muy enfermo. Solo, tan solo se pone de pie y se desmaya, pero no parece que padece de nada.

La cual no hablaba mal de nadie. Le dijeron, ¿qué piensa del diablo? Dijo, pues él es un buen adversario, así que eso es lo que él, lo que es. Estamos contentos esta mañana de estar nuevamente en la casa del Señor esta semana

una enseñanza. sheltered by the blood you understand where the text would be? Israel under the blood marching to the promise you see? May speak at some other time. Pues al concluir anoche dije por qué me cambiaría él de pensamiento en un tema de ese tipo protegidos por la sangre

Y al estar nervioso o cansado, sueño. Luego me vuelvo a dormir. Y sueño, luego despierto. Ustedes saben cómo es una persona nerviosa como yo. And uh, I was uh, out with Brother Woods and Brother Southman. And the Lord had just been giving people coming up with, down in this was at uh, Tucson, Arizona. And the Lord just perfectly in every case giving dreams interpretations y estaba de viaje con el hermano woods y el hermano southman y el señor le venía dando a la gente que pasaba adelante con allá y esto fue en tucson arizona y el señor en cada caso daba perfectamente la interpretación de los sueños. now you see when anyone gives, tells me about a dream the only way i can give the interpretation i see that dream over and many of you here know that. Ahora, vean, cuando alguien cuenta que me relata un sueño, la única manera que puedo dar la interpretación es que yo vuelva a ver ese sueño. Y muchos aquí saben que algunos de ustedes me contaban cosas, pero no me contaban todo al respecto en el sueño. Pero cuando yo lo volví a ver, captaba lo que ustedes no contaron. ¿Ven? And so, you have to see it over again, and then he tells you. Therefore, sometimes it's cutting, sometimes it's hard, disagreeable to the person. But you must be truthful because it's the word of the Lord. See, because they're expecting that, and it's it never. Lord has been good to me to let it always be right. Y así que uno tiene que volverlo a ver, y luego él se los dice. Por lo tanto, a veces es cortante, a veces es duro, desagradable para la persona. Pero uno tiene que decir la verdad, porque es la palabra del Señor. ¿Ven? Pues ellos están esperando eso. Y eso jamás. El Señor ha sido bueno conmigo en permitir que eso siempre esté correcto. Y entonces, esa noche me. Me fui a dormir y yo mismo tuve un sueño. Y pensé que estaba un individuo con quien boxeaba hace muchos años, muchos de ustedes los antiguos. Pensaba en el hermano Roy Slaughter, parado allá junto a la puerta. Él estaba allí.

ya que estoy hablando de él, hay muchos puntos buenos con respecto a Roy Slaughter que la gente no sabe. Es la verdad. Él es mi hermano y prefiero darle un ramito ahora, un capullo, que toda una corona floral cuando haya partido. Correcto. Tiene muchas cualidades buenas. Brother Roy has been a real brother to me, him and his family. live out there and worked hard for that little family and raised a fine bunch of children. I know all of his girls and his boys and preached his little.

Y recuerdo una ocasión aquí que tuvimos a un individuo que trabajó en la iglesia y él, y se suponía que él lo iba a hacer, ya que era carpintero y no teníamos mucho dinero y él iba a instalar este interior aquí. To bring suit the church, and suit us for y alguien vino que quería trabajo, por lo cual él no lo hizo. Y este otro se sentó por allí, reclamó que trabajó media hora o algo y que se lastimó el pie. Y luego él, apenas lo suficiente para demandar a la iglesia, y nos demandó por 10 mil dólares. Bueno, no teníamos nada. No supimos nada hasta que ya el fallo se había dado a favor de ellos. ¿Ven? ellos demandaron el, el hombre no tenía seguro y así que la responsabilidad fue nuestra nosotros no teníamos con qué pagar. and i'll never forget the night sitting right along back in there that roy went out in the pocket an old excuse me brother roy old ragged pocketbook pulled out what's checks he had from his slop haul and things like that I said well brother bill i'll put this on. Y nunca me olvido de la noche sentado por allí atrás que Roy sacó de su bolsillo una vieja, disculpe hermano Roy, una billetera vieja, gastada y sacó los cheques que tenía por acarrear desperdicios y cosas como esas. Dijo, bueno hermano Bill, pongo esto. Little old evelina his sister, she's probably sitting around here somewhere now. She had brother Brand my little old house only worth three hundred dollars, but we'll just put that on. It. That's genuine material real. La ancianita Evelina, su hermana, probablemente está sentada por aquí ahora en alguna parte. Ella dijo, hermano Brannan, mi casita vieja solo vale 300 dólares, pero la ponemos para eso. ¿Ven? Eso es genuino, un verdadero material, si me preguntan a mí. Eso, en mi libro, eso es algo genuino. Luego recuerdo un poco después de eso estando de viaje en mi primera reunión estaba en San Luis en una de mis primeras reuniones grandes y llegó un telegrama mi niña está al borde de la muerte el hermano Slaughter venga de inmediato I just walked over and started putting my clothes in the suitcase. That's all there was to it. I just couldn't turn him down. And here we come. Fui y comencé a poner mi ropa en la maleta. No había que más hacer. Yo simplemente no podía decirle que no. Y nos vinimos. I come home, walked into the room. Nurses down the hospital there at the Catholic hospital in Albany give up his little girl. Just as we walked in the room, the Lord Jesus healed her. There she was. See? regresé a casa entré a la habitación las enfermeras allí en el hospital en el hospital católico de new albany habían desahuciado a su pequeña y tan pronto como entramos en la habitación el señor jesús la sanó allí estaba ella lo ven ven y como pan sobre las aguas algún día retornará a uno Off of my subject, but going back

Uno de sus hijos está en la policía. Smith, George Smith, le decían seis segundos Smith. He went to training me for boxing when we had uh, before the golden glove started. We is I hear the government. Él empezó a entrenarme en el boxeo cuando teníamos antes que empezaran los guantes dorados. Estábamos por acá en la gobernación. And in that but he was the roughest person I ever seen. He just hit me and I just go whining through the air And uh, I come back. I said, you don't have to be so rough about it, see? I said, you knocked the breath out of me. Y en eso, pues él era la persona más ruda que jamás he visto. Él me da un golpe y yo volaba por el aire y regresaba le decía, no tienes que ser tan rudo, ¿ya ves? Le decía, me dejaste sin aire. He said, I tell you, Billy, that no matter how well trained you are, and how much athletic experience you have and how strong you are for your size or anything like that said a lick stops the blood when hits like that él decía mira billy decía no importa lo bien entrenado que estés ni cuánta experiencia atlética tengas ni lo fuerte que seas para tu tamaño nada de eso decía un golpe detiene la sangre cuando pega de esa manera and said you might hate me now but when you get up there in the ring yourself Y decía, puede ser que ahora me odies, pero cuando subas solo al cuadrilátero, decía, lo agradecerás. Decía, tu cuerpo se torna resistente para recuperarse rápido. Si recibes un golpe, te caerás y quedarás allí tirado

Era como 13 o 18 kilos más pesado de lo que yo llegué a pesar y podía él era un boxeador y yo apenas un estudiante, así que casi me estaba matando. Él decía, "Pero lo agradecerás cuando entres al cuadrilátero." Me di cuenta que esa era la verdad. And I've heard of sergeants in the army, train them boys esos rugged y hate that sergeant, but when come to combat, they him. Training. Y he oído a esos sargentos en el ejército entrenar a esos muchachos y rigurosamente ellos odian a ese sargento pero cuando llega el combate ellos lo amaron a raíz de ese entrenamiento riguroso. And that's where i try to train christians don't bob off your hair don't wear makeup don't do this give it rugged you appreciate me when it comes to, to the other road training and getting that training right. De esa manera es que yo he tratado de entrenar cristianos. No se corten el cabello, no se maquillen, no hagan esto. Hacerlo rigurosamente. Ustedes me lo agradecerán cuando lleguen al, al final del camino. ¿Ven? Entrenamiento. ¿Ven? Recibiendo ese entrenamiento correctamente. Pero sigamos, sigamos en línea con la palabra. Pudiera ser duro que corten pedazos las diferencias denominacionales, pero ustedes lo apreciarán cuando lleguen al final del camino. Ven, ustedes tomaron su posición con el libro. So, Wife took, uh, had her arm in mine, and we walked up. And George Smith—I guess he's a gray-headed man. I guess he's seven or eight, ten years older than I. And he was back in the ring, and he was battling away. And these young fellows that come up—great, wide-shouldered boys—they couldn't match him at all. They just—he would just whip them in a minute. Entonces, tomé a mi esposa, la tenía del brazo, y llegamos allí. Y George Smith, ahora es, me supongo, un hombre canoso. me supongo que siete u ocho diez años mayor que yo y él había regresado al cuadrilátero y estaba peleando con fuerza y estos jovencitos que subían muchachos de hombros anchos no le eran reto para nada ellos solo los vencían un minuto and un young dijo, said i can a that old man i know i can so a great big athletic old fellow jumped into the ring there he didn't last a half a minute he come back out and i don't know where it comes from but He sure is a man. Y un joven dijo, Yo puedo ganarle a ese viejo, sé que puedo. Así que él, un individuo grande y atlético, saltó allí al cuadrilátero. No duró medio minuto. Volvió a salir. Dijo, Yo no sé de dónde viene, pero verdaderamente que es un hombre. And just then, I looked at my wife in the dream and I said, Wife, you know, he gave me my first training. Y para ese momento miré a mi esposa en el sueño y dije, esposa, sabes, él me dio mi primer entrenamiento. Y entonces ustedes saben, los sueños son raros. Llegué a un, a un gran mar y las aguas estaban muy alborotadas y el barquero...

Y él dijo, era muy blanca, de plástico y blanca. Él dijo, aquí tienes tu barca. Oh, dije, yo no podría cruzar con eso, en eso. Y él dijo, pues, dijo, irá 80 kilómetros por hora, de aquí hacia allá. Dije, puede ser de allá para acá por la orilla, pero no allá afuera. ¿Ve?

Dije, yo soy barquero y sé, sé de la canoa cómo maniobrarla. Pero dije, ellos, ellos no podrán, jamás lo lograrán. De todas maneras, yo no iría así. Pues dijo él, ellos lo aman. Y dijo, ¿por qué no regresa acá y almacena? So I went back in the little place where we've been out, at a little place called Klondike.

great barrels of the prettiest food I ever seen. Radishes looked like three foot long, and turnips and greens and potatoes and everything. He said, store in plenty of it, see? And I, I was standing there just storing it in. Y yo estaba parado aquí mismo, y estaba mandando a traer barriles grandes del alimento más bonito que yo haya visto. Rábanos parecían de tres pies de largo, y nabos, y verduras, y papas, y de todo. el dijo almacena de eso en abundancia ven y yo estaba parado allí sencillamente almacenándolo. and i woke up i couldn't understand it i thought it was just a dream and went on. bother brother woods and many of them so here was the interpretation i had to wait it's like i've told you many times things has to happen before you can certain things to bring it in line here was the interpretation. Y me no pude entenderlo, pensé que tan solo era un sueño y no le presté atención. Perturbó al hermano Woods y a muchos de ellos. Por tanto, aquí está la interpretación. Yo tuve que esperar, como muchas veces les he dicho. Tienen que suceder cosas antes de que uno pueda ciertas cosas que lo ponen en orden. Aquí está la interpretación. We have been anticipating overseas, brother minor a bosom friend of mine. was going to pay my wife and I's uh, expenses to tour Palestine, and we were going to go into Switzerland and on down into Africa, and uh, on a campaign uh, in June. Vean, ellos estábamos esperando lo del exterior. El hermano Minor Argenbright, un amigo mío íntimo, iba a pagar los gastos de mi esposa y los míos para un paseo en Palestina, y viajaríamos a Suiza, y bajaríamos a África, y... para una campaña en junio. Y mi esposa y Rebeca y ellos realmente estaban emocionados de saber que podrían pasar por Alemania, Inglaterra, Francia y Palestina. Me iban a esperar allí hasta que terminara la campaña africana. Luego los recogería a camino de regreso. And, uh, They were all under great anticipation. You'd heard me say, "If the Lord is willing, oh, if the Lord is willing, I aim to take that campaign overseas. I don't know exactly yet." So I was waiting on. Y todos ellos estaban bajo gran expectativa. Ustedes me han oído decir, "Si el Señor lo permite, siempre. Si el Señor lo permite, mi intención es llevar esa campaña al exterior. Aún no lo sé exactamente."

Es la palabra. ¿Ven? Y después, en eso, noten entonces que la parte que siguió, Meda ya no estaba en el sueño. Cuando llegué al mar, eso era viajar al exterior. Mi hermano Argybride me llamó la otra noche, todo emocionado, y dijo, hermano Bram, será una gran vacación. Brother Shakarian has had a heart attack, so the overseas meetings are canceled out. Ahora el hermano Argenbright me llamó la otra noche muy emocionado y dijo, hermano Brannan, será una vacación larga. El hermano Shakarian acaba de sufrir un ataque al corazón, así que las reuniones en el extranjero han sido canceladas. And they, the the Switzerland meeting, he wanted me to go there just for one night, and was to have that one night's meeting, and then the rest of us all go be vacation, just rambling around over the country. Y ellos, las reuniones de Suiza, él quería que yo fuera ya solo por una noche, y era solamente para tener esa noche de reunión, y luego lo demás iba a ser de vacación, simplemente paseándonos por el país. Ahora, lo cual estaba muy bien, el hermano Argenbright es, oh, un cristiano de lo mejor.

dije, no, no, así no, solo por eso, no, no. He said, then go, like, like, go with them like they'd go. I said, they're not boatmen preachers. I am a minister. If they went, it would be vacation altogether with a camping rigging in it, but I wouldn't do it. I turned it down. So there was the interpretation of, of the dream. Thing. Él dijo, entonces vaya, vaya con ellos como ellos van. dije ellos no son barqueros predicadores yo soy un ministro si ellos iban sería todo vacaciones porque tenían allí el equipo para acampar pero no quise lo rechacé por tanto allí estaba la interpretación del, del sueño ven and then mr señor called me a few nights ago and told me that at the the of course we heard at the overseas meetings that being counsel on county brother shikarin y después el señor argenbright me llamó hace unas noches y me dijo que, que el, el, por supuesto, oímos que las reuniones al exterior habían sido canceladas por razón del hermano Shakarian. Y entonces no hay allá la de Suiza tenía apenas una noche y tenía meda tenía que decirme primero que ella no quería ir. so i called her from florida the other night or georgia and i told her i said brother argon bright's called and said we have to leave on the 20th of may she said that's out that's out see children just taking their examination and can't go see she had to turn it down herself because she was on a cruise it her vacation and there it was. así que la llamé de la florida la otra noche o de georgia y se lo comenté. Le dije, el hermano Argenbright llamó y dijo que tenemos que viajar el 20 de mayo. Ella dijo, eso queda descartado, queda descartado. ¿Ven? Los niños apenas están en sus exámenes y no puedo ir. ¿Ven? Ella misma tenía que rechazarlo porque eso la incluía a ella. Eran sus vacaciones y ahí estaba. Even dreams, everything is for a meaning, everything's got. something somewhere. so dreams have interpretations. aun los sueños todo tiene un significado. todo encaja en algo en alguna parte. así que los sueños tienen interpretaciones. now, coming back, i might say so that you'll understand, this is tape, on the road coming home. just before i went out there, how many remembers me repeating it here, that a voice came to me in the room one morning after a vision, Ahora camino de regreso, tal vez diga esto para que ustedes entiendan. Y esto está grabado en la carretera, viniendo a casa. Antes que saliera ya, ¿cuántos recuerdan que lo repetí aquí? Que una voz vino a mí en el cuarto una mañana, después de una visión, y dijo al respecto, con toda la serpiente y que sería atada y que no temiera nada.

No sabría decir. Coming home the other night or the other day or just four come home, I was fell into a vision and I seen some little fellows thin, looked like young boys or something had on caps and we were standing hunting. Regresando a casa la otra noche o el otro día o poco antes de que llegara a casa, entré en una visión.

Y luego ellos se dieron la vuelta y me hablaron. Dijeron, pero hay algo de confusión en cuanto a la reunión. Y yo dije, no importa cuál sea la confusión, si debo ir a donde sea, yo iré de todas maneras, ven, eso otro no importa. Y la visión terminó. Yo no sé en dónde irá a ser, pero esto está en la cinta. eso va a suceder, ¿ven? Solo recuerden, va a suceder. Es una visión. so, um, now, next sunday, i'm going to be in tennessee, the lord willing, next saturday night and sunday with brother uh, emmy littlefield at um, old, that church of god headquarters up there in cleveland, tennessee. Así que ahora el próximo domingo voy a estar en Tennessee el señor mediante el próximo sábado en la noche y el domingo con el hermano M. E. Littlefield en oh esa sede de la Iglesia de Dios allá en Cleveland Tennessee brother M. E. Littlefield at his church the one I dedicated for him here two or three years ago at Cleveland Tennessee next Saturday night and Sunday morning el hermano M. E. Littlefield en su iglesia, la que dediqué por él aquí hace dos o tres años, en Cleveland, Tennessee, el próximo sábado por la noche y el domingo por la mañana. Solo habrá servicio el domingo por la mañana únicamente, el domingo, y me dará tiempo. Mi familia me acompañará y regresaremos. LE PROMETI QUE REGRESARÍA Y PREDICARÍA DE NUEVO EN SU IGLESIA. SERÁ EL PRÓXIMO DOMINGO. THEN THE FOLLOWING SUNDAY, BROTHER ARGENBRIGHT IS GOING TO BE HERE WITH BROTHER Rowe, THAT uh, DIPLOMAT OF WASHINGTON THAT'S BEEN SERVED UNDER THREE OR FOUR PRESIDENTS, THERE TO BE HERE ON THAT SUNDAY AND WITH A NEW PICTURE. I WANT EVERYBODY TRY TO BE HERE IF POSSIBLE FOR THAT TIME. I WANT TO BE HERE MYSELF. LUEGO EL SIGUIENTE DOMINGO, El hermano Argenbright va a estar aquí con el hermano Rowe, ese diplomático de Washington que ha servido bajo tres o cuatro presidentes, van a estar aquí ese domingo y con una nueva película. Quiero que todos traten de estar aquí, si es posible, para esa fecha. Yo mismo quiero estar aquí. The following Sunday is Easter. We expect a great meeting here Easter. The Lord willing, I want to be here Easter Sunday. For and we have sunrise service. There's usually baptism. All of you is going to be baptized. El domingo que le sigue es la Pascua. Esperamos una gran reunión aquí en la Pascua. Dios mediante, quiero estar aquí el domingo de Pascua para y tenemos servicio al amanecer. Normalmente hay bautismos para todos ustedes que van a ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vengan el domingo. Y ha sido avisado o anunciado hace un tiempo, siendo que no tenemos espacio para sentar, que tal vez utilicemos el club de jóvenes. Tiene cupo para 700 u 800, un poco más adelante al dar la vuelta. Un club nuevo aquí al voltear la esquina. Luego vuelvan aquí para el servicio bautismal.

Luego el siguiente servicio, empezando entonces el, salgo de aquí el 20, el 25 o 26 del mes, y luego el 7, 6, 7, 8 y 9 y 10 estaré allá lejos en allá en van o en la isla victoria bien adentro allá entre algunos indios donde uno tiene que ir en barco para llegar a ellos. a little missionary friend of mine brother i was with him last fall on a hunting trip and i have a lovely home him and his wife and his arms and everything is all raw different places well that's what that was it was some fleas bed bugs and things see that. Un pequeño amigo mío, misionero, un hermano, lo acompañé el otoño pasado en un viaje de cacería y viene de un hogar hermoso, él y su esposa. Y tenía sus brazos y todo en carne viva, diferentes partes. Pues era por eso, por las pulgas, chinches y demás. Ven, al estar allá tenían que vivir donde les tocara, entre aquellos indios.

Boats going out there, commercial fishers up and down the coast. And brother Eddie's calling, and I have a little feeling to go, see, to go over there. Ellos simplemente encendieron esa costa de arriba abajo, saliendo en sus barcos. Son pescadores comerciales. Van y vienen por esa costa. Y el hermano Eddie está llamando, y tengo un pequeño sentir de ir, ¿ven? De ir allá. And then we leave there, and have one day's travel from there, and have two nights or three nights in Fort St. John. That's way up on the Alaskan Highway. And two nights there. Y luego partimos de allí y de allí tenemos un día de viaje y tendremos dos noches o tres noches en Fort St. John. Eso queda bien arriba por la autopista de Alaska. Y allí, dos noches. Then coming home and the, um, I think it's the 7th, 8th, 9th, and 10th of June. Now here's the place that you all could go to these here, or be at um, Southern Pines. Yes. Luego regresamos a casa y el, pienso que es el 7, 8, 9 y 10 de junio. Ahora, aquí hay un lugar donde todos ustedes pueden ir a estas reuniones acá. Va a ser en Southern Pines. You know, the brother that gives us a nice ride up here not long ago, By the he sent me some more magazines, I ought to brought them will have them here next Sunday, the Lord willing. ustedes conocen al hermano que escribió tan bien de aquí no hace mucho de hecho él me envió más revistas debía haberlas traído las tendré aquí el próximo domingo dios mediante. and um, uh, that's the southern pines just about all six or eight hours drive from here yeah. southern pines north carolina or is that south carolina north carolina, north carolina. yeah uh, that's right. right. Y eso queda en Southern Pine, como unas, oh, seis u ocho horas manejando desde aquí. Southern Pines, Carolina del Norte. O será Carolina del Sur? Carolina del Norte, sí, correcto. Then, right, then we'll leave there on the 10th and on the 11th and 12th with Brother uh, Bigsby at Columbia, South Carolina. And that's the man, the Presbyterian that wrote. The article, to me, it struck me better than anything he ever had wrote about me. He was a Presbyterian, doctor of divinity, and he came into Chicago and wrote the article of, uh, I forget what it was now. Uh, it was real nice. I've got it somewhere. And uh, in a magazine. Luego salimos inmediatamente de allí el 10. Y el 11 y 12 con el hermano Bixby en Columbia, Carolina del Sur. y ese es el hombre el presbiteriano que escribió el artículo para mí me impresionó más que todo lo que se ha escrito de mí él era un presbiteriano doctor en divinidad y él llegó a chicago y escribió el artículo de olvido ahora lo que era fue muy bueno lo tengo en algún lugar y en una revista something about a presbyterian, uh, meeting a, Pentecost or something like that. a pentecostal prophet to a presbyterian something. And, um, Be with him. Algo acerca de un presbiteriano encontrándose con un pentecostés o algo así. Profeta pentecostal para el presbiteriano, algo así. Y voy a estar con él. Then last night we called brother Roy Borders. It's already on the West Coast and there's some of the people out there is guys as many as 35 and 40 churches to cooperate in meetings. Sedalia, uh, California and over Grass City entonces anoche llamamos al hermano Roy Borders que ya está en la costa oeste y hay algunas personas allá que han conseguido como 35 o 40 iglesias para que cooperen en las reuniones. Sedalia, California y en Grass City y de allí o Grass Valley quise decir y de allí a Oregón y subiendo hasta. Hasta Washington. And then, brother Argenbright coming in. We're going, planning on now in the last week of July to be in Anchorage, Alaska, to uh, organize a chapter there for the Christian businessman. Following about a six or eight-day revival, that I hope to have there, hard, rough Alaska. Y luego el hermano Argenbright que viene, vamos, lo estamos planeando ahora in the última semana of julio a estar in Anchorage, Alaska. Para organizar allí una reunión para los hombres cristianos de negocios, después de un avivamiento como de seis a ocho días que espero tener allí en la ruda y áspera Alaska. Ustedes saben cómo es, cateadores y mineros y el jamón con huevos cuesta como tres dólares y cincuenta centavos por plato realmente es, es un lugar duro pero ellos necesitan el evangelio. now what i aim to do is these things that i'm teaching on here storing up this food and getting around i want to go now I have no definitely leading to any place but i'm going sowing seeds so that's somewhere. Ahora mi objetivo es que estas cosas que estoy enseñando aquí, almacenando este alimento y entregándolo, quiero ahora salir. No he sido dirigido con toda certeza a un cierto lugar, pero voy sembrando semillas, enviado a algún lugar. My Illinois

Hermana Brannan dijo: No hay duda que en muchas ocasiones desde que lleva casada, que usted tiene que sufrir mucho. El hermano Brannan estando ausente y usted con esos niños. Y dijo: Los niños, por supuesto, lloran extrañando a su padre y todo eso. Y dijo: Yo sé lo que se siente porque yo también tengo un esposo encantador. She said, But I'll tell you my condition. She said, I've had four major operations in the last four years shots and so forth a week. Ella dijo, pero le contaré mi condición. Ella dijo, eh yo he tenido cuatro operaciones mayores en los últimos cuatro años. Dijo tomo cerca de 15 a 16 tranquilizantes al día. Y ella dijo, recibo tres inyecciones de electron y demás por semana.

When your husband called the numbers, I was the first one in the line to be prayed for. And said, so, as soon as I come to the platforms, that he told me my life, and told me what had done and everything, what all about it, and said, Thus saith the Lord, it's over. Y esa noche cuando su cuando su esposo llamó los números, yo fui la primera en la línea en recibir oración. Y dijo tan pronto como llegué a la plataforma, contó. Él me dijo de mi vida y me dijo lo que yo había hecho y todo al respecto. Y dijo, así dice el Señor, todo ha terminado. Dijo, desde ese mismo minuto, nunca he tenido otro dolor. Dijo, yo pesaba 30 kilos, ahora peso 74 kilos. Y said,

en Kansas hay una amita de casa que hoy es libre porque él estaba dispuesto a obedecer al Señor. But this one's this is just set the place. Se la mostré a Billy y le dije, Billy, quiero que envíes esta a esa universidad metodista. El se extendió y tomó un puñado, dijo, lee algunas de estas. Dije, lo sé. Yo sé que son maravillosas, pero esta es suficiente. Esta lo dice todo. Clean, clean the evil spirits driving. Hey, Planalies mind out into the tombs when Jesus came, he set the captive free. And Jesus is the word. So take the word and he'll set the captive free se acuerdan de eso inmundo inmundo los espíritus malos ven le hacían perder la mente allá en las tumbas cuando jesús vino él libertó a los cautivos y jesús es la palabra así que lleven la palabra y él libertará a los cautivos. Here I am talking, taking up my time taking up your time and so much to say let us bow our aquí estoy hablando, ocupando mi tiempo, ocupando el tiempo de ustedes, y con tanto que decir. inclinemos nuestros rostros. lord, as mortals, we know we don't have too much more time to talk. when i look out over this little hungry-hearted bunch of pilgrims that's come from the field, from farming, Some of them has come from the public works from working. Señor, como mortales sabemos que no nos queda mucho tiempo para hablar. Cuando miro a este grupito de peregrinos con corazones hambrientos que han venido del campo, de cultivar, algunos han venido de las compañías de servicios públicos, de trabajar. Some have drove across the mountains, the deserts, and the fields and swamps and gathered here and then have to stand up but they are pilgrims they don't belong to this world they're only here as testimonies as lights it's set on a hill that gives light in the community where they're living de algunos condujeron por las montañas los desiertos y los campos y pantanos para reunirse aquí y luego tienen que estar de pie no obstante son peregrinos ellos no pertenecen a este mundo solamente están aquí como testimonios como luces que son puestas sobre un monte que brindan luz en la comunidad donde viven and then when they come together to be rededicated and charged with the word they stand they cramping their limbs and the, the old and the young alike they love you lord that's why they're here y luego cuando se reúnen para dedicarse de nuevo y ser recargados por la palabra, ellos separan sus extremidades con calambres y es tanto el, el anciano como el joven por igual y ellos te aman señor por eso están aquí just to be seen. Cualquiera sabe que una persona no vendría y conduciendo tantas millas para estar de pie recargándose en las paredes y las piernas con calambres solo para ser vista. Y con este grupo, Lord, somos we're, we're pobres we No venimos in dainty dress Venimos aquí para to a Ti. Un propósito en nuestro corazón, un objetivo y un motivo. Eres Tú, Lord y con este grupo, Señor, somos somos un pueblo pobre. No venimos en vestidos finos. Nosotros venimos aquí para adorarte a ti. Tenemos un propósito en nuestro corazón, un objetivo y un motivo. Eres tú, Señor. I pray God that you'll richly reward them. May there not be a one pass through these doors today but what'll have eternal life. Then the tolls of the road will see nothing when we get to the end of the way. Amen. If they're sick, heal them, Lord. Yo oro, Dios, que los recompenses ricamente y que no quede ni uno al pasar por estas puertas hoy sin que reciba vida eterna. Entonces los afanes del camino parecerán insignificantes cuando lleguemos al final del camino. Si ellos están enfermos, sánalos, Señor. And now we just spoke of other meetings, Laura. Without a definitely knowing, that I'm going, if it be your will, just scattering the seeds. Amen. They'll come up if they fall on the right ground. And I pray, Lord, that you'll direct them to that right ground. Mi ahora acabamos de mencionar otras reuniones sin saber definitivamente de qué voy. Si sí es tu voluntad, simplemente esparciendo las semillas. Ellas brotarán si caen en el terreno apropiado. Y oro, Señor, que tú las dirijas a ese terreno apropiado. It means are sick Puestos en la plataforma o el púlpito, debí decir aquí esta mañana, hay pañuelos, pedacitos de tela. Significa que hay personas enfermas y necesitadas. Oh, Dios del cielo, quien levantó a Cristo de los muertos y nos lo ha presentado a él en este día postrero en la forma del Espíritu Santo. May He, who is almighty present, look down, almighty mission, knows all things, omnipotent, all powerful. Oh, Dios del cielo, quien levantó a Cristo de los muertos y nos lo ha presentado a él en este día postrero en la forma del Espíritu Santo

todo marcha bien oh señor verdaderamente que cuando tú vienes entonces todo está bien te damos las gracias por esto. now father as we turn to the word bless thy word may it not return to thee void but may it accomplish that which it has been purposed for and dedicated to in jesus name we ask it amen. ahora padre mientras vamos a la palabra. Bendice tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino que cumpla aquello para lo que ha sido destinada y dedicada. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amen. Now, can you hear all right, everybody? Back in the back, it's all right. Which is the best? If I talk like this or talk like this? Over here, this side over here is better. Is that better for you all back there? Ahora, ¿pueden oír bien todos? ¿Atrás, en la parte de atrás, está bien? ¿Qué es mejor? ¿Si hablo así o hablo así? ¿Este aquí? ¿Este lado aquí es mejor? ¿Es mejor este para ustedes allá atrás? Muy bien, entonces voy a mover este aquí. Lo acercaré un poco. Last Sunday of the week, I I was a little late. Uh, I had a, quite a lengthy service. I don't like to be that way. And now, once in a while, it won't bother me a bit. Someone sitting down, sees those standing up, would like to swap places with them a little while and rest them. It will be a very fine Christian act. El domingo pasado, hace una semana, me, me extendí un poco. Tuve un servicio bastante largo. A mí no me gusta que sea de esa manera. y ahora no me molestaría para nada si de vez en cuando alguien que está sentado vea a los que están parados y cambiaría de lugar con ellos por un rato para que descansen sería un acto cristiano muy leal. and now, now maybe by, the, by this easter we may have another place to hold the, the, the main service now we want to turn this morning all you soldiers get your y ahora tal vez ahora para para esta pascua puede ser que tengamos otro lugar para el, el, el servicio principal ahora queremos abrir en esta mañana a todos ustedes soldados tomen ahora su, su espada y vamos a declararle la guerra al enemigo you no know,

Eso es correcto. La batalla ruge, pero no desmayes, sé fuerte y en su fortaleza permanece. Si Dios está con nosotros, su estandarte sobre nosotros, al fin cantaremos la alabanza de victoria. Correcto. We want to turn now to first to read the scripture reading found in St. John 10, the first five verses. Queremos abrir ahora primero para leer la escritura que se encuentra en San Juan 10, los primeros cinco versículos. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up. Some other way, the same is a thief and a robber. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. But he that entereth by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter opens the, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep. By name and leadeth them out. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him. For they know his voice. A stranger will they not follow, but will flee from him. For, for they know not the voice of strangers. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.

Sabiduría contra fe. Sabiduría contra fe. Now there's only two sources or by two sources which we must live. Did you know that? Ahora solamente hay dos fuentes o es por dos fuentes que debemos vivir. ¿Sabían eso? Ah we I got many scriptures written down here. Ahora nosotros tengo muchas escrituras apuntadas aquí y quiero que ustedes probablemente hagamos referencia a ellas a medida que avanzamos y, y trataré de terminar tan pronto como sea posible. Y no trataré de solamente lo presentaré para que ustedes continúen desde allí. Ben? But there's only two sources that we can draw our life from. And one of them is wisdom and the other is faith. And if we think what wisdom produces and then what faith produces. Pero solamente hay dos fuentes de las cuales podemos obtener nuestra vida.

esas dos fuentes vamos a regresar esta mañana al principio y las abordaremos para la lección de escuela dominical y las presentaremos de la Biblia y mostraremos lo que son y lo que van a hacer y lo que han hecho con la ayuda del Señor. Now, faith and wisdom. Now, to begin with, we'll notice that in Genesis, the first chapter, we find that. that

Y hoy esas dos fuentes todavía le son presentadas a la raza humana. Nos damos cuenta que Dios fue el autor de la fe para que creyéramos, para que la gente crea y confíe en su palabra. And Satan is the author

We find it so strange that Genesis, this seed chapter, starts off that way, and we see that all things that we have today originally begin in Genesis, because the word Genesis means the beginning. Encontramos que es tan extraño que Génesis, este capítulo de la semilla, empiece de esa manera.

Ellas tuvieron que tener un principio en alguna parte. Uno tiene que seguir todo hasta el principio. And here's a y aquí hay un pequeño pensamiento para ustedes. Todo lo que tuvo principio tiene fin. Pero son las cosas que no tuvieron principio las que no terminan, las únicas cosas que son eternas. Por tanto, me gustaría hacer la pregunta: ¿cómo pudiera tener sentido para nosotros la frase de oficio eterno del Hijo de Dios? If he was a son, he had a si él era un hijo, él tuvo comienzo. Si él era hijo eterno, ¿cómo pudiera él ser un hijo y ser eterno? Pues un hijo es, es un producto de algo. But if he was Uh, he was, could not be, an eternal son. there's no such a thing. the eternal son of god. pero si él lo fue, lo fue. no pudiera ser un hijo eterno. no hay tal cosa. el hijo eterno de dios. because if he, if he never had a beginning, then he cannot be nothing but eternal. but if he was a son, he had a beginning. So he cannot be an eternal son. Porque si él, si él nunca tuvo comienzo, entonces no puede ser otra cosa que eterno. Pero si él fue el hijo, él tuvo comienzo. Así que él no puede ser un hijo eterno. It was the eternal God manifested in a son. Amen. See, eternal God, because God is the only thing that's eternal.

Es porque tenemos vida eterna. Este cuerpo muere, todas nuestras partes mueren, pero la parte que es eterna es Dios y no puede morir. Now, now the word, the Bible, is eternal because it is God in word form. And what was in God in His thoughts before there was any spoken word? It was God. Ahora entonces la palabra, la Biblia. Es eterna, porque ella es Dios en forma de palabra. Y lo que estaba en Dios, en sus pensamientos, antes de que alguna palabra fuera hablada, era Dios. ¿Ves? Era Dios. Por lo tanto, como predestinados, nosotros que estamos diciendo que estamos trabajando con Dios, predestinados, eran las cosas que estaban con Dios. In eternity. lo ven eso era dios por lo tanto siendo predestinados nosotros que lo somos digo nosotros confiando que estoy allí juntamente con ustedes que fueron predestinados eran las las cosas que estaban con dios en la eternidad. Y entonces, si usted es un hijo de Dios nacido de nuevo, usted es y tiene por dentro el Espíritu Santo, ustedes son las manifestaciones de la palabra hablada de Dios antes de que pudiera ser una palabra. It has to be a thought before it can be a word. A word is a spoken thought. And the thoughts was in God, and then we were in God in eternity. Tiene que ser un pensamiento antes de que pueda ser una palabra. Una palabra es un pensamiento hablado. Y los pensamientos estaban en Dios. Y por tanto, nosotros estábamos en Dios en la eternidad. Y fuimos hablados a existencia por la palabra. Oh, qué... ¿Por cuál palabra? esta palabra. la palabra de dios. now, god is the author of faith. satan is the author of wisdom. for god gave his first children his word and told them they must believe this and put a death separation punishment if they fail to believe it. ahora, dios es el autor de la fe. Satanás es el autor de la sabiduría. Pues Dios les dio a sus primeros hijos su palabra y les dijo que debían creer esto y estableció una muerte, separación, un castigo si llegaran a descreer eso. Y Satanás viene y trata de ofrecerle a Eva sabiduría. ¿Será sabia, conociendo el bien del mal, como Dios? Now, see, to start with, you see right quick that wisdom comes from the devil. That's strange, isn't it? But it's truth. Wisdom comes from the devil. He is the author of wisdom. Ahora, ¿ven? Para empezar, ustedes ven rápidamente que la sabiduría proviene del diablo. Eso es extraño, ¿verdad? Pero son verdades. La sabiduría viene del diablo. Él es el autor de la sabiduría. Now, of course, anything that the devil has is a perversion of the original. Sin is a perversion of righteousness. Adultery is the perversion of a, of a legal act. A lie is a perversion of the truth. Ahora, por supuesto, todo lo que el diablo tiene es una perversión del original. El pecado es pervertido, una perversión de la justicia. El adulterio es una perversión de, de un acto legal. Una mentira es una perversión de la verdad. And so the, the wisdom

así que hay una fe pervertida para una cosa pervertida. and anything that would try to twist the word of god to make it say something that it doesn't is the wrong spirit see offering wisdom against god's wisdom so we're going to refer to it as wisdom and not satan's faith. y cualquier cosa que trate de torcer la palabra de dios para hacerla que diga algo que ella no dice es el espíritu incorrecto ven ofreciendo sabiduría contraria a la sabiduría de Dios entonces vamos a referirnos a ella como sabiduría y no como la fe de satanás many of those people that believe that are sincere and believe just with all the faith that they got that they're right these you have to watch the blanket stretches two ways now Muchas de esas personas que creen eso son sinceras y creen con toda la fe que tienen que están en lo correcto. ¿Ven? Uno tiene que vigilar, pues la frazada se estira para dos lados. Is the word. Pero él, ellos están. La única manera de estar seguro es regresar a la palabra original. Allí es donde todo se basa: en la palabra. now we find that these two fra factions is, or sources is one wisdom and the other in faith and they've versed one another since creation in the garden of eden. now there's children on both sides. ahora encontramos que estas dos facciones o fuentes son una sabiduría y la otra fe.

¿Cuál es la, la sabiduría de la que estamos hablando? Algo que no está de acuerdo con que toda esta palabra es la verdad. Es algo que le quitará a la verdad, expresándose como un conocimiento más alto, más sabiduría. And if wisdom of that sort come from Satan, his children live by that wisdom. And if the... Y si esa clase de sabiduría vino de Satanás, sus hijos se sustentan de esa sabiduría. Y si la fe de Dios vino a través de Dios y Dios es la palabra, los hijos de Dios viven por la fe. The Bible said the just live by wisdom, no, right. faith. The just shall live by faith. Amen. Not what he can learn but what he can believe. Emma. All right. La Biblia dijo, el justo vive por la sabiduría. Fe. El justo vivirá por la fe, no es por lo que él puede aprender, sino por lo que él puede creer. Muy bien. Now, now we find out. Let's take wisdom first. Wisdom has reasoning Faith has no reasoning, but wisdom has reasonings. Let's just start turning in the Bible, and let's turn out to Genesis, the third chapter. and Genesis, and just teach this. Ahora entonces, démonos cuenta. Tomemos primero la sabiduría. La sabiduría tiene razonamiento. La fe no tiene razonamiento. No obstante, la sabiduría tiene razonamientos. Empecemos abriendo en la Biblia y vamos ahora a Génesis, el capítulo 3 de Génesis y simplemente enseñaré esto. Now what are we doing trying to do this morning? Follow what the Lord said, lay up food. Hallelujah. You're going to need it one of these days. Lay up food. Ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué tratamos de hacer en esta mañana? Seguir lo que el Señor ha dicho. Almacena alimento. Ustedes van a necesitarlo uno de estos días. Almacena alimento. Ahora Génesis 3.1. Leámoslo ahora, veamos cómo la sabiduría tiene razonamientos. Y la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo, las cuales Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Conque Dios os ha dicho, creyendo, hablando la palabra, no comáis de todo árbol del huerto? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, Ye shall not eat of it, quoting the word, neither shall ye touch it, lest ye die. Now, faith holds to that. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, citando la palabra, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora la fe se aferra a eso, ¿ven? Now watch. The serpent said unto the woman ye shall not surely die. a reason God is too good God's too merciful He loves you too much Ahora fíjense la serpiente dijo a la mujer ciertamente no moriréis un razonamiento razonando Dios es demasiado bueno Dios es demasiado misericordioso él te ama demasiado. Ustedes escuchan ese mismo diablo hoy. Dios es demasiado bueno para hacer esto. Dios no hará esto. Dios no castigará. Él hará exactamente lo que su palabra dijo que él haría. ¿Eh? Bueno no no él que que él haría. ¿Ven? Ye shall not surely die. See what he's trying to do? Getting her to reason with him. In a minute that you reason on God's word, then you're losing faith. Oh, ¿Eh? Ciertamente no moriréis. ¿Ven lo que le está tratando de hacer? Llevándola a ella que razone con él. El minuto que usted razona la palabra de Dios, entonces usted está perdiendo fe, ¿ve? Don't have no yes, no's, maybe, so stay right with it. See, Eve had the right approach, but she listened to his reasoning. No diga, sí, no, puede que sea así. Quédese del todo con ella. ¿Ven? Eva abordó la situación correctamente, pero ella le prestó atención a sus razonamientos. There are just so many people today that has the right knowledge that knows that this word should be God's word, and it is God's word. hay tanta gente hoy que tiene el conocimiento correcto que sabe que esta palabra debe ser la palabra de dios y es la palabra de dios pero ellos se paran y permiten que algún estudiante de seminario los saque con razonamientos apartándolos del espíritu santo apartándolos de las cosas de Dios. Razonamientos. Tenemos que derribarlos. Now, For, Satan verse, first, the Ahora el versículo 4. Porque, voy a decirles a ustedes por qué Satanás lo dijo. Leeré primero el versículo 4, luego el 5.

Hey, in other words, you want to really be right with God? Take my advice. Listen to me. God don't mean that. He doesn't just... Ben, él está dando a ella una razón. ¿No te gustaría ser igual a Dios? Toma, en otras palabras, ¿quieres realmente estar bien con Dios? Acepta mi consejo. Escúchame a mí. Dios no quiere decir eso, no quiso decirlo. When you hear that, get away from it. That's right. That's a hiss of the serpent. It sounds reasonable. But don't reason at all, just believe it. What God said. Cuando ustedes lo oigan, apártense de eso. Correcto. Ese es el silbido de la serpiente. Suena razonable, pero no razonen nada. Solamente crea eso, lo que Dios ha dicho. Now. When the and when the woman saw that the tree was good for food, see what it was? His reasoning brought her to know that it was right. It was true. Ahora cuando la, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ven lo que fue, sus razonamientos la llevaron a concluir que eso era correcto, que era verdad, and that it was pleasant to the eye, and a tree to be desired to make one have faith, to make one have knowledge, make one wise y que era agradable al ojo, y árbol codiciable, para que uno alcance la fe, para hacer que uno alcance conocimiento, para alcanzar la sabiduría. ¿Ven lo que era? Satanás presentando conocimiento conocimiento que era contrario a la palabra para hacerlo a uno sabio. she took of the fruit and did eat and gave also to her husband with her and he did eat and their eyes of them both were open and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ¿qué le dio inicio a eso? El razonar, ven. La fe no tiene razonamiento. Usted no razona en lo absoluto. Usted cree. Cuando se ha orado por usted y usted ha aceptado la palabra de Dios para sanidad, no razone de acuerdo a lo que usted siente. No se ponga a razonar con ninguna otra cosa. No

pero el razonamiento cuando el señor da una visión I just tell him my own little infant way the lord gives a vision of something's going to happen why I don't care what's contrary to it and remember everything that can be presented contrary satan will do it yeah he'll try to reason you can't do it cuando el señor da una visión simplemente se los diré en mi propia manera infantil

Por ejemplo, lo acabo de citar hace unos momentos, de ir... Ahora, esto fue un poco fuera de lo común, un poco antes de que mi madre partiera. Y el Señor sabía que yo no iba a poder cumplir con esos compromisos con esos hermanos respecto a ir de cacería. Y dio una visión y me envió a lo más recóndito de la Columbia Británica. And when we got there, the guide said, I've never seen a silver tip. and I've lived here all my life. And besides, we're going plumb up into the sheep country on horses. There's no silver tips, there's no you ain't going to get it up there. See trying to, See trying to move away reason. Y cuando llegamos allá, el guía dijo, "Nunca he visto un puntas plateadas y he vivido aquí toda mi vida." y además vamos muy arriba a la región de las ovejas a caballo no hay osos de puntas plateadas no hay usted no lo va a cazar allá arriba ven ven intentando lo ven intentando que lo descartara la razón. satan said to me It'll be uh, you, just, you just misunderstood the vision but i didn't it's going to be thus saith the lord.

Y la epilepsia de mi hermano cesaría. Él dijo, cuando yo hice exactamente lo que el Espíritu Santo le dijo a usted que me dijera, dijo, él no ha sufrido un ataque desde ese día. Él dijo, ahora estamos aquí en la cima de esta montaña. Y por 5 kilómetros no hay siquiera un arbusto de 10 centímetros de alto. No hay sino musgo de caribú, unos arbustos de mora azul, y solamente crecen a 5 o 7 centímetros. Él dijo, musgo de caribú y mora azul hasta donde comienza el bosque, y nuestros caballos están amarrados donde comienza el bosque. And now, according to what you told me before we come here, that somewhere between here and where that boy standing with that checkered shirt on, you're going to kill a nine-foot silver-tipped grizzly bear. I said, that's thus saith the Lord. See, What was it? Satan trying to get me to disbelieve it. Y ahora, de acuerdo a lo que usted me dijo antes que viniéramos aquí, que en alguna parte de aquí... a donde está parado ese muchacho con esa camisa de cuadros, ¿usted va a matar un oso pardo de puntas plateadas de nueve pies? Yo dije, eso es, así dice el Señor. ¿Ven? ¿Qué era? Satanás tratando de que yo descreyera eso. Empezamos a bajar la montaña. Mientras más nos acercábamos, él repetía... Hermano Branan, estamos ahora solamente a kilómetro y medio. Yo le decía, ¿estás dudando, Bud? No, de ninguna manera. Llegamos como casi a un kilómetro. Él dijo, estamos ahora solo a un kilómetro.

Miré las colinas por todas partes. Solo había musgo amarillo de caribú. El sol se ocultaba. Esas colinas hermosas. No podía ver cualquier lugar donde fuera por tres millas al subir la montaña frente a mí. Y cuando me di vuelta a mirar. Como a tres kilómetros delante de mí, o dos kilómetros, o tres kilómetros, se paró un oso grizzly de puntas plateadas de nueve pies. ¿Cómo llegó allí? Yo no sé. Pero allí estaba. See, don't reason believe. No matter what the circumstances, don't pay no attention to circumstances, be believe. Ven, no razonen, crean. No importan las circunstancias, no le presten atención a las circunstancias. Crean. Now, God said, the, the day you eat there, that day you die. Satan said, let me tell you something. See? Now, uh, that, that's, oh yeah, we say God's true, sure. That's right. We believe that word, oh, Satan said, I believe that, real, sure. Well, listen, let me tell you. He didn't exactly mean that. He did mean that. He meant just what he said. Ahora Dios dijo, el, el día que de él comieres, ese día morirás. Satanás dijo, Mira, déjame decirte algo. Ahora, eso eso es, oh, sí, nosotros decimos que Dios es veraz, seguro. Eso es correcto. Creemos esa palabra. Oh, dijo Satanás, yo creo eso. Es real, seguro. Pero escucha, déjame decirte, él no quiso decir exactamente eso. Él sí quiso decir eso. Él quiso decir exactamente lo que dijo. ahora tell you why he did it. He really satanás dijo, pues mira, te voy a decir por qué Él lo hizo. En realidad, Él, mira, tú, tú, tú aún no eres sabia, no tienes sabiduría. ¿Lo ven? Eres tan solo como una oveja que tiene que ser guiada. Tú no te mandas. Así es como Dios lo quiere a uno. You You ain't got no Ph.D. yet. You, you, you just don't have enough education, see? But uh, I've got wisdom, now I'll prove it to you. Tú no has, aún no tienes un Ph.D. Tú, 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 no tienes la educación suficiente, ¿lo ves? Pero yo tengo sabiduría y te lo probaré. Now look, you don't know what's right and wrong. You know there is such a thing, but you don't know what it is. Let me show you how it's done. That's all he want to tell that woman. Ahora, mira. Tú no sabes lo que es el bien y el mal. Sabes que hay tal cosa, pero no sabes lo que es. Déjame mostrarte cómo se hace. Eso era todo lo que él quería decirle a esa mujer. Era todo lo que él quería hacer. Déjame mostrarte cómo se hace. She Putting his wisdom against God's word. Ella dijo, pero moriremos. Él dijo, seguramente Dios no hará eso. Mas sabe él que tú también serás sabia. ¿Lo ven? Enfrentando su sabiduría contra la palabra de Dios. Allí está la sabiduría de la que yo estoy hablando. ¿Ven? Sabiduría contra fe, contraria a la fe. Allí está la primera batalla y la palabra de Dios se mantuvo firme y veraz. Cuando participaron de lo prohibido, ellos murieron y ha sido así desde entonces, ¿ven? Fue allí.

y ahora pues, donde la sabiduría tiene razonamientos, cuántos creen eso ahora? digan amén. Amen. you say now, the doctor say well, i tell you, now look, take this little woman who just gave the testimony out. doctor says nothing you can do. you're done, gone. there's no hopes for you. go off to the insane institution, take her over there. she said, before i go there in one of those cells, i'll kill myself. Ven, usted dice, el médico dice, pues le diré. Ahora mire, tomemos a esta mujercita de la cual acabo de dar el testimonio. El médico dice que no hay nada que usted pueda hacer. Está muy avanzada, no quedan esperanzas para usted. Vaya a la institución para dementes. Llévenla ya. Ella dijo, antes de ir a una de esas celdas me mataré. And then what? God. Come on the scene. Y luego, ¿qué? Dios vino a la escena. Y a través de anuncios en alguna parte en el periódico, por allá lejos en Kansas, desde Bloomington, Illinois, ella oyó: La fe viene por.

eso es suficiente para matar a un mortal. ¿Ven? For y todas esas inyecciones, dos o tres veces por semana, y sé que una era lextron y olvido cuál era la otra, era algo para la condición mental. She's taking these shots. And besides that, two sleeping tablets and couldn't even sleep with them. Ella estaba recibiendo estas inyecciones y aparte de eso dos píldoras para dormir y ni siquiera con eso podía dormir. La miseria, todo el día enferma, toda la noche, año tras año, no había nada que hacer, pero la fe viene por el oír. Ben. Now, when she got there, God placed her on the platform. First one, see. And in what? Why, what? When I walked up to her and I said, "How do you do, sister? How do you do?" She never heard nothing about this. She know nothing of it. But said, "You are Mrs. So and So. You come from Kansas." Now, quickly, that gets her to uh, thinking. Ahora cuando ella llegó allá, Dios la puso en la plataforma. Fue la primera, ¿ven? ¿Y en qué? ¿Por qué? Cuando yo me acerqué a ella y le dije, "¿Cómo está usted, hermana? ¿Cómo está usted?" Ella nunca había escuchado acerca de esto. Ella no sabía nada al respecto, pero le dijo, "Usted es la señora fulana de tal. Usted viene de Kansas." Ahora, eso rápidamente la ponía ella a pensar. Wait a minute. I just heard him say That Christ was the same yesterday and forever. And here we proved in the Bible tonight that Christ promised to appear in the last days in his church, in the things that they did down at Sodom and so forth, as he preached on, which is my opening sermon for the. Now, here I see it going on right here. Amen. See? Now, yes. Un minuto. Yo lo acabo de oír a Él decir que Cristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí nosotros lo comprobamos, en la Biblia, esta noche, que Cristo prometió aparecer en los posteros días en su iglesia, y las cosas que ellos hicieron allá en Sodoma y demás, a medida que Él predicó, el cual era mi sermón de apertura. Pues, ahora, aquí veo eso acontecer, aquí mismo. ¿Ven? Ahora, sí.

¿Sabes? Acepta eso tu pastor. Eso no tiene nada que ver con eso. ¿Ven? Derriben razonamientos, ¿ven? Pero su médico le dijo que tenía que ir a la institución para dementes. Derribe usted razonamientos. I'm waiting to see what God's going to say about it. <laughs> uh, then God, I sé know what to say. Then the Spirit picked it up and blasted it out. She believed it. She never reasoned. Estoy esperando ver lo que Dios va a decir al respecto. Ven, entonces Dios, yo no sabía qué decir. Entonces el Espíritu lo captó y condenó eso. Ella lo creyó. Ella no razonó. Year after year after year, nervous breakdowns, mind gone, operations and everything. All these saints, why it's unreasonable to think I could be healed here in a second. But she didn't think about reasonings. She just believed. Amen. Faith did Hallelujah. She was healed that instant. Año tras año tras año, crisis nerviosas, la mente ida, operaciones y cuánta cosa. Todas estas cosas, pues no es lógico pensar que yo pueda ser sanada aquí en un segundo. Pero ella no consideró los razonamientos. Ella solo creyó. La fe lo hizo y ella fue sana en ese instante.

Y ya sostiene la promesa. Now, let's read a little bit. Let's turn to Romans fourth chapter and read just a little. And as until we get pinched really for time, we'll just read these scriptures. Romans the fourth chapter, because I really like to read the word. It does you good to, to read it. Romans the fourth chapter, and let's begin with the seventeenth verse. Ahora, leamos un poco. Abramos en Romanos el capítulo 4 y leamos un poco. Y es hasta que estemos realmente escasos de tiempo que leeremos estas escrituras. Romanos el capítulo 4. Pues verdaderamente me gusta leer la palabra. Le hace bien a uno el, el leerla. Romanos el capítulo 4 y empecemos con el versículo 17. Listen, Paul writing the commentary on Abraham's life. You know, there's nothing said about Abraham running down into a career and nothing in the commentary, you know. It's just Abraham believed God. Paul, that great apostle, writing a commentary on Abraham. Escuchen, Pablo escribiendo el comentario de la vida de Abraham. <laughs> ¿Saben? No hay nada dicho de la huida de Abraham a Gerar, y nada en el comentario, ustedes saben. Solamente Abraham le creyó a Dios. Pablo, ese gran apóstol escribiendo el comentario acerca de Abraham. 17. As it is written, I like that. Amen. Paul staying with the word. As it is written, I have made thee a father of many nations. Versículo 17. ¿Cómo está escrito? Me gusta eso. Pablo quedándose con la palabra. ¿Cómo está escrito? Te he puesto por padre de muchas gentes. I have. Abraham was 75 years old, lived with his wife since she was the, both of them were young, it was his half sister. No children, he was sterile and she was barren. Te he puesto. Abraham tenía 75 años, vivió con su esposa desde que ella tenía, los dos eran jóvenes. Ella era su hermanastra, no tenían hijos. Él era estéril y ella era infructífera. But God met him and said, I have, past tense, before the foundation of the world, of course, have made you a father of many nations, not of many children, but many nations. Just think of it. Pero Dios vino a él y le dijo: Te he puesto, tiempo pasado, antes de la fundación del mundo, por supuesto. Te he puesto por padre de muchas naciones, no de muchos hijos, sino de muchas naciones. Solo piensen en eso. Before him, whom he believed, God, even God who the dead, and call us those things which be not as though they were.

Llamó a las cosas que no son como que si fueran, que contra esperanza. Vaya, ni siquiera una esperanza. ¿Qué tal si él hubiera razonado? Ni siquiera una esperanza. Who against hope, believed in hope. That he might become the father of many nations according to that which was spoken, so shall my seed be. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Oh, no matter what any else has said, God said so and that settles it. Oh, if Eve would only stay with that. See? But she stopped to reason. Get some wisdom. Abraham didn't want any wisdom. He just wanted a word. God said so and that finishes it. No importa qué otra cosa sea dicha, Dios lo dijo y eso concluye el asunto. Oh, si Eva solamente se hubiera quedado con eso. ¿Ven? Pero ella se detuvo para razonar, alcanzar un poco de sabiduría. Abraham no quiso ninguna sabiduría, él solamente quiso la palabra. Dios lo dijo y eso lo da por concluido. You know, I have

Pues ella decía: al médico Bueno, ella no lo puede tener, usted no puede tenerlo. No me diga eso, lo vamos a tener de todas maneras, así es. Against hope, yet believe in hope. Hope's all gone, yet he believed in it. When hope was done dead to him. En contra de la esperanza, pero creyó en esperanza. Toda esperanza se había desvanecido. No obstante, él creyó en eso. Cuando la esperanza había muerto para él, la esperanza estaba muerta según toda investigación científica, toda fuente de sabiduría. La esperanza se había desvanecido, pero él seguía creyéndolo. ¿Qué fue? faith in it. Yeah, faith and hope and hope wasn't there. Emma, yeah. yeah, I like to linger on that a while. Yeah. Faith and hope when there was no hope there. Yet he still believed in hope. See? he said, he told me so shall I seize be. ¿Qué era? Fe en eso. Fe en esperanza cuando ya ni quedaba esperanza. Hm. Me gustaría quedarme en esto por un rato en la esperanza cuando ya no había esperanza, pero él seguía creyendo en esperanza. Ven, porque él dijo, él me dijo, así será tu descendencia. Now, verse. And being not weak in wisdom, knowledge, had his degree. No. no? Being not weak in faith. Ah, there you are. Ahora el versículo 19. ¿Y no se debilitó en sabiduría? ¿Conocimiento? ¿Tenía su título? No, no se debilitó en la fe. Ah, allí lo tienen, sin considerar su propio cuerpo que estaba ya como muerto. La esperanza había desvanecido. Su cuerpo estaba muerto. Listen, next. When he was about 100 years old, neither the deadness of Sarah's womb, hope was dead, his body was dead, Sarah's womb was dead. What did he do? Next verse. He staggered not. Oh, my. Escuchen lo que sigue. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sarah, La esperanza estaba muerta. Su cuerpo estaba muerto. La matriz de Sara estaba muerta. ¿Qué hizo él? El siguiente versículo. Tampoco dudó. Oh, vaya. He staggered not at the promise of God through unbelief, wisdom, but was strong in faith giving glory to God. Oh, my. What? And being Tampoco dudó por incredulidad, sabiduría de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oh, vaya, ¿cómo? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amen. No matter how, there's no reasoning to it at all no importa cómo no hay razonamiento en eso para nada él solo toma la la palabra y se aferra a ella ahora si esta es la palabra de dios lo creen ustedes entonces por qué dudar de una palabra en ella de cualquier promesa en ella Amen. How can you say that this is part and this is no good and this is I pick out what you want? You can't do it. Right. It's either all good or it's none of it good. Amen. Right? Man. ¿Cómo pueden ustedes decir que esta parte y esta no sirve y esta es eso, escogiendo lo que quieren? No se puede. Es toda de provecho o nada sirve. Correcto. So as soon as you see that it's a truth, take a hold of it. Así que tan pronto como ustedes vean que ella es la verdad, aférrense de ella, no la suelten, no importan las circunstancias, cuánto ellos traten de que razone, pues tú no puedes, no, no hagan eso para nada, quédense completamente con ella, Dios lo prometió. If I'm going now, To take my stand for Christ. And he's given me the Holy Spirit. Your spirit bears record of his life in me. Then, when I come to die, Satan tries to say, now nah. you see you didn't belong to an organization. Stay right with the word. Amen. Si yo voy a tomar ahora mi posición por Cristo y él me ha dado el Espíritu Santo, su Espíritu testifica de su vida en mí. Entonces, en mi hora de morir, que Satanás trate de decir, pues mira, tú no perteneciste a una organización.

Ven, ella derriba todos los razonamientos. Ven, usted no tiene razonamiento, solamente se aferra de la palabra. Ven. Now, faith simply trust in His word. See, that's what He wanted to do. That, that. Now you get the background. Now, huh? that's exactly what God wanted the human race to do: to trust in every word He said. Ahora la fe es simplemente confiar en su palabra. Ven eso es lo que él quería que ellos hicieran eso eso ahora capten la base entonces eso es exactamente lo que dios quería que la raza humana hiciera que confiara en cada palabra que él dijo. and eve trusted mucho whole eso, of it but one little thing she accepted well if i become full of wisdom maybe maybe it was that way maybe it's supposed to be this way.

Allí mismo es cuando ella perdió su agarre. Allí es donde ella empezó a hundirse. Allí mismo. Allí es donde toda la raza humana descendió a la tumba. Desde allí. Por cuanto ella dudó una palabra. Some of them say, Well, I believe this is true. I believe that's true. I believe God can save, but I don't believe He healed. I believe the Holy Ghost sure fell on the day of Pentecost, but there's no place where there's anything that says the Holy Ghost fell after Pentecost. Bueno, yo creo que esto es verdad. Yo creo que eso es verdad. Yo creo que Dios puede salvar. Pero no creo que Él sane. Yo creo que el Espíritu Santo, desde luego, cayó en el día de Pentecostés. Pero no hay ningún lugar en donde algo diga que el Espíritu Santo haya caído después de Pentecostés. Oh, brother. Uh, that's the way they say it. Call themselves the churches of Christ having a farm of godliness but denying the word there on uh -huh. it. It? Oh, hermano. Así lo dicen ellos. Se dan ellos mismos el nombre de iglesias de Cristo, ¿ven? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la palabra de ella. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Así es. ¿Ven? Misbelieve, don't reason, believe. Don't try to have wisdom, just believe the word. Ustedes deben creer, no razonen, crean, no procuren la sabiduría, solamente crean la palabra. La sabiduría trata de razonar y presentar una manera mejor. Ahora,

Sin embargo, lo que lo hace a él un Dios bueno es que él habló la palabra y nosotros tenemos que vivir por esa palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Entonces Dios tiene que permanecer con esa palabra. Es lo que lo hace a él un Dios bueno. Ahora, si Él dijera, bueno, les dejaré pasar esto, yo los dejaré que hagan esto, bueno, eso está bien, oh, yo, yo, yo cambiaré por acá, pues Él sería un inconstante, ¿ven? Él no sería Dios, Él, Él solo sería un hombre cualquiera, ¿ven?

nosotros somos la iglesia. Esa esa Biblia ni siquiera es digna de pues pues ella uno no pudiera el obispo Shin dijo, tratar de vivir rigiéndose a ella era como caminar a través de aguas lodosas. ¿Ven? See, I go to do that. See? Then if he's right, then the Bible's wrong. The Bible's right, he's wrong. Now why you going to say if God's word's right, it's either Bishop Shin or, or the Bible. ¿Ven? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Ven? entonces, si él está bien, entonces la Biblia está mal. Si la Biblia está bien, él está mal. Ahora, ¿qué dirán ustedes? ¿Si la palabra de Dios está correcta o es el obispo Shin o o la Biblia? no solo el obispo Shin but Reverend so and so and Doctor so and so and so, I wouldn't call the man's name unless he said it on the radio. So he said it on the radio, so I guess I'll call his name. Doctor so and so and so and so said so and so and so and so, now who you got to believe, God or them? No es solamente el obispo Shin, sino el reverendo fulano de tal y el doctor fulano de tal y fulano de tal. Yo no hubiera dicho el nombre del hombre si él no hubiera dicho eso por la radio. Entonces, si él lo dijo por la radio, supongo que puedo decir su nombre. El doctor fulano de tal y fulano de tal dijeron tal y tal y tal y tal. Ahora, ¿a quién le van a creer ustedes? ¿A Dios o a ellos? What well, say, it really doesn't mean it just this way. It means it just the way that it's written. Well, that's the first lie of the devil. He said to Eve, it really doesn't mean that. Surely, God's too good to do that. You won't die. But they did. And they will every time. Not to meet the word. Pues, dicen, ella realmente no quiere decir de esta manera. Lo quiere decir tal cual como está escrito. Pues, esa fue la primera mentira del diablo. Él le dijo a Eva... Realmente no quiere decir eso. Seguramente que Dios es demasiado bueno para hacer eso. No morirás, pero murieron y morirán cada vez. Tienen que cuadrar con la palabra. La sabiduría trata de tomar un...

¿Qué tiene que pasar acá? ¿Qué tiene que hacer que su esposa entre allí en la línea? ¿Qué tiene que renunciar a sus fiestas de baraja? ¿Qué tiene que dejar de ir a los bailes? Su esposa tiene que dejarse crecer el cabello. Ella tiene que dejar de usar maquillaje. Él tiene que dejar de fumar. De beber, él tiene que salir de esa gran sociedad en la que está. Tiene que humillarse al altar. He got to stand and be called a fanatic, holy roller, Belzebub, anything to be called. Uh, I'll be religious, but I, I, I'll go down here, and join the, this church down here. You're too narrow. There you are. See, there's a reason. Reason. Él tiene que soportar ser llamado un fanático. Aleluya. Belzebú. Todo lo que pudiera ser llamado. Oh, seré religioso, pero escogeré asistir acá. Me uniré a esta iglesia acá. Ustedes son muy estrictos. Allí lo tienen. ¿Ven? Ahí hay un razonamiento. El razonamiento. Ahora vamos a llegar a un gran punto en unos minutos sobre eso. ¿Ven? Cómo van entonces a diferenciar ustedes entre lo correcto y lo incorrecto, ¿ven? Now, tries to make the word say something. Knowledge does. Knowledge, tr wisdom tries to, to uh, reason. Wisdom finds a better way. There is no other way, but God's way. Ahora, trata de hacer que la palabra diga algo. El conocimiento.

Oh, pues ustedes saben que eso no es posible en este tiempo. Nosotros debemos hacerlo de todos modos. ¿Ven? Trata de encontrar un camino más fácil. Trata de hacer que la Biblia diga cosas que ella no dice. you dice, "Oh, brother Bram, now you're wait just a moment. We're go back to the seat again. What was it the devil tried to do with wisdom? Make God's word say something that it didn't say." Amen. That's right, exactly. Ahora usted dice Oh, hermano Brannan, usted está... Espera un momento. Regresaremos otra vez a la semilla. ¿Qué fue lo que el diablo trató de hacer con la sabiduría? Hacer que la palabra de Dios dijera algo que no dijo. Seguro. Él trató de hacer que la palabra de Dios dijera algo que no dijo.

Word of the Lord came to the prophets, it is interpreted by the prophet. Amen. It can't be of an interpretation private. The prophets already interpreted to you. There it is written right there. That's the way it's supposed to be. ¿Por qué? ¿Por qué no es de una interpretación privada? ¿Por qué? La palabra de Dios vino a los profetas, ella es interpretada por el profeta. No puede ser por alguna interpretación privada. Los profetas ya la interpretaron para ustedes. Allí está escrito, allí mismo. Así es como debe ser. Dios tiene que tener algo fundamental, algo que todas las personas tienen que ser juzgadas por. Si es por una iglesia, ¿cuál es la 900 de 900 diferentes organizaciones, perdón. ¿Cuál es la right? verdad? Dios tiene que tener alguna cosa fundamental por la cual todos los pueblos tengan que ser juzgados. Si es por una iglesia, ¿cuál es la correcta? Hay como 900 de ellas, 900 organizaciones diferentes. <coughs> Perdóneme, ¿Cuál de ellas está correcta? Pentecostal ¿Cómo sabe usted si va a entrar? ¿Qué si usted es un metodista y los bautistas están correctos? ¿Qué si usted es un pentecostal y los presbiterianos están correctos? ¿Qué si usted es un católico y los luteranos están correctos? ¿Qué si usted es un luterano y los católicos están correctos? Ven, tiene que haber algún fundamento en alguna parte. So if the word 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 God word Entonces si la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ven el verbo estaba en Dios era Dios eran sus pensamientos que siempre estaban con él Amen. There God's thoughts is as eternal as God is. Amen. That is skim milk, brother. See? Allá. Los pensamientos de Dios son tan eternos como lo es Dios. Amén. Eso no es leche descremada, hermano. Ven. Here it comes. God's thoughts was his word. In the beginning. That's in eternity now when beginning first started. Time. Aquí viene. Los pensamientos de Dios eran su palabra. En el principio, que es en la eternidad, cuando el principio recién empezó, el tiempo. In the beginning was the Word. God's thoughts. And the Word was with God. And the Word was God. Hey. His thoughts is what he was. En el principio era el verbo los pensamientos de Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ven, sus pensamientos son lo que él era. That's you too. What your thoughts are is what you are. No matter what you try to live, but something else, your thoughts is what you are. Eso también lo es usted. Lo que sean sus pensamientos es lo que usted es. No importa cómo usted trate de vivir, rigiéndose por otra cosa, usted es lo que son sus pensamientos. Usted pudiera andar por allí portándose como una persona buena, pero en su corazón usted es un adúltero y cualquier cosa que sea. Eso es lo que usted es, sus pensamientos. And God's thoughts was His Word that was with Him and in Him, and it was God. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And that Word was made flesh. God's thoughts was expressed in a human body, made flesh and dwelt among us. There you are. Y los pensamientos de Dios eran su palabra que estaba con él y en él y ella era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne los pensamientos de Dios fueron expresados en un cuerpo humano se hizo carne y habitó entre nosotros allí lo tienen Ahora, Ahora, si usted tiene vida eterna hoy, usted está en Dios, porque el ser de Dios está en usted. Usted es el pensamiento expresado de Dios. Por tanto, no escuche razonamientos. No vaya a ser que su corona le sea quitada y dada a otro. Don't take any

the third chapter of genesis and we're going to read the, the, the fourth verse see if, if wisdom tries to make the word say something that it isn't the third chapter of genesis the fourth verse. ahora usted dice es cierto es su hermano brannan bueno regresemos a génesis y averigüemos vamos a génesis el capítulo tres. de Génesis. Y vamos a leer el, el versículo 4. A ver si si la sabiduría trata de hacer que la palabra diga algo que ella no dice. El capítulo 3 de Génesis, el versículo 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Sí. What it presents? What is it? Trying to make the word say something that it doesn't say. Okay? God said, You shall die. Amen. Wisdom, as Satan was presenting to her, said, You shall not surely die. Amen. See? It's trying to make the word say something that it isn't so. Ven lo que presenta. ¿Qué es? Tratando de hacer que la palabra diga algo que no dice. Ven, Dios dijo, Moriréis. La sabiduría, como Satanás se la estaba presentando a ella, dijo: Seguramente no moriréis. Ven, trata de hacer que la palabra diga algo lo cual no es. That's what wisdom is today. Oh brother, how are we carrying on that? Seminaries, schools of theology, that's their very nest. That's their grassroots. Eso es lo que es la sabiduría hoy. Oh, hermano, ¿cómo pudiéramos quedarnos en eso? Los seminarios, los colegios de teología, es el propio nido de ellos. Esa es la propia raíz de ellos. Es tratar de hacer que la palabra de Dios diga algo que no dice. I challenge anybody to show me communion of saints in the Bible. Yeah. Amen. Both Protestant and Catholic believe it. I challenge you to show me any of those things in the Bible. See, it's the grassroots of wisdom trying to reason. Yo reto a cualquiera que me muestre el credo de los apóstoles en la Biblia. Reto a cualquiera que me muestre la comunión de los santos en la Biblia los protestantes como los católicos creen eso yo los reto a que me muestren cualquiera de esas cosas en la biblia ven es la propia raíz de la sabiduría tratar de razonar. our warfare is not carnal but mighty yeah, man. casting away all reasons See? pulling down the strongholds of satan that yeah, great flowery beautiful creature. Nuestra lucha no es carnal, sino contra potestades, desechando todos los razonamientos, ven, derribando las fortalezas de Satanás, esa gran y hermosa criatura primorosa, no un engañador baboso, oh no, eso es por dentro.

Todos admitimos la verdad. As they used to be on the run Quiero hacerles una pregunta. ¿Ven ustedes hoy que las mujeres son casi el doble de bonitas que antes en promedio general alrededor del mundo? Si eso es así, levanten la mano. Seguro, son dos veces más bonitas que antes. Miren algunas fotografías antiguas. Miren a la abuela, sus faldas largas, su cabello entrenzado por la espalda. Ella no era tan atractiva para admirar. Look at the modern one today

Fixing her Satan That type of beauty which results in sin. Está arreglándose el cabello como alguna jovencita con alguna faldita casi arriba de sus rodillas, si es que acaso tiene alguna puesta, no obstante uno la observa y ella es bonita. Satanás sabe cómo hacerlo. Él es el autor de la belleza, de ese tipo de belleza que resulta en pecado. La tierra en sí es una matriz.

Eso es lo que los diablos han hecho en la tierra, hibridando, haciendo criaturas como no deben ser. Mejor no entro en eso. Nunca llegaría a lo demás que tengo escrito aquí. Ustedes saben lo que quiero decir. Por esa razón es que hay una creación deforme a punto de ser desechada.

i don't want to live any longer i'm through with fighting he said where's my babies Are they starved to death where's my wife un indio anciano no hace mucho dijo hombre blanco yo no quiero vivir mas no lucharé mas dijo dónde están mis bebés se murieron de hambre dónde está mi esposa he said before you come here with your women and whiskey and sin we live in peace that's our grounds god give it to us but you're taking it away from us You'll pay for it someday. Bijo, antes que tú vinieras aquí con tus mujeres y whisky y pecado, nosotros vivíamos en paz. Es la tierra nuestra, Dios nos la dio, pero tú nos la estás quitando. Vas a pagar por eso algún día. Look at it today in that big pretty deserts and mountains strewn with stink, sin. Whisky bottles, beer cans, every The is full of taverns and tommy yeah, Mirenla hoy. Esos desiertos y montañas grandes y bonitas, con hediondes, por donde quiera pecado, botellas de whisky, latas de cerveza. Todo lugar está lleno de tabernas y de inmundicia. We don't have a great desert, and there's nothing but a prostitution. Right, the great cities are. They, even the air and the atmosphere is contaminated. Oh, yeah. Rino Nevada. En ese gran desierto allá no es sino prostitución. Las grandes ciudades están que aún el aire y la atmósfera están contaminadas. Once the free, it's Donde una vez crecían las hermosas montañas, ahora están todas trozadas con toda clase de cosa donde los árboles crecían han sido talados en los desiertos donde las aguas fluían libremente están contaminadas. the whole world is going to have a a cast the earth's going to give forth her child from the seed been perverted by devils tearing it up working it up sure it is it's perverted creation el mundo entero va a tener un, un rechazamiento la tierra va a dar a luz a su hijo de la simiente ha sido pervertida por diablos que la destrozan y la han reconstruido seguro que sí es una creación pervertida dios la desechará y empezará otra vez correcto ¿De qué vino eso? De una persona que creyó una pequeña, pues creyendo una pequeña fase de la palabra de Dios. La toda, la 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 día, de de Dios. toda la tierra gime. La Biblia dice que aún la naturaleza misma está gimiendo por ese día de libertad. Esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. And know wrong. Los árboles se esfuerzan en vano. Las flores quieren alegrar el camino para... Pero están gimiendo y clamando. Y saben que algo anda mal. Perversión. The womb can't bring forth that perfect because she's perverted. The ground stinks.

Podría decir algo aquí que quizás sea muy duro. Es, es ese dios. Dios dijo, apesta delante de él, de lo inmunda. Walk into a restroom, the urinals and just stink, contaminated. That's exactly what the world smells to like God. Smelling to it, filth. The whole thing's filthy. If God will burst it to pieces. I'll create a new heavens and earth. He said. Yes, sir. entren a un baño los orinales y cómo apestan contaminados así exactamente es como le huele el mundo a dios al olfato inmundicia toda la cosa está inmunda dios la reventará en pedazos yo crearé cielos nuevos y tierra dijo él sí señor. what is it her womb hasn't brought forth a millennium she's brought forth a perverted thing why trying to be wisdom.

No digo esto por ustedes los de la Florida, pero cuando crucé y fui a la Florida por primera vez y que regresé allí a la frontera de Georgia, me paré allí mismo y dije: como un ciudadano americano yo devuelvo mi parte a los Seminola, donde pertenece. Why they take better care of their yards than I do my hair? Everything feather-edged. The palm trees have got lights all over. It. Big swanky yachts and things, trying to bring a millennium without repentance. To me, it's a bunch of nothing. Pues, ellos cuidan sus patios mejor que yo de mi cabello. Todo está bien podado. Las palmeras están llenas de luces. Tienen grandes yates ostentosos y cosas. Queriendo traer un milenio sin arrepentimiento. Para mí, es una gran nada. Prefiero un millón de veces más subir a la cima de un monte en la Columbia Británica y mirar a lo largo de las montañas que Dios creó y que la mano del hombre nunca la ha tocado. Seguro. Voy a estas ciudades, pequeñas casas, no me atrae. Me odio ese tipo de cosas. Pero creo que un día, un día, será cambiado. Aleluya. She will cast forth her aflicted child. La tierra será cambiada un día. Uno entra a estas ciudades, a las casas grandes. Eso eso no me atrae. Yo detesto esa clase de cosas, ¿ven? Pero yo sé que un día un día será cambiada. Ella echará a su hijo afligido. La tierra un día será cambiada. Okay. Faith please and it is written and says the word has no flaws. Bien. La fe cree lo que está escrito y dice la palabra no tiene fallas nah. han escuchado ustedes a ministros decir pues mire la, la versión King James o esta versión revisada o esta aquí solo es solo es un poquito diferente realmente Realmente no quiso decir eso. ¿Han oído eso, ustedes? Oh my! The world's contaminated with it. See? But faith don't believe that. Faith believes a God that can make me can keep that book in the order for me to live by. If the God who made me is going to judge me, can't keep His book in order, then He's a very poor God. Ah, I believe every word of it's the truth. Right. Oh, vaya! El mundo está contaminado con eso, ¿ven? Pero la fe no cree eso. La fe cree que un Dios que pudo crearme a mí puede cuidar ese libro para que yo viva por él. Si el Dios que me creó me va a juzgar y no puede mantener su libro en orden, entonces Él es un Dios muy mediocre. Allí lo tienen. Yo creo que toda palabra allí es la verdad. Sí, Señor. You cannot disbelieve that, that word's messed with in any way. You've got to believe it just the way it is. ¿Qué hace esto al creerla así? Le brinda la fe a un lugar perfecto de reposo en ella. Ven, usted no puede dejar de creer porque esa palabra haya sido alterada en algo. Usted tiene que creerla tal como está. If you try to use wisdom, let's say, now look here, it's not reasonable that God said it would do a thing like this, but God did do it. That's right. Si usted trata de usar sabiduría por decir, pues fíjese, no es razonable que Dios haya dicho que haría una cosa como esta, pero Dios lo hizo, ven. Correcto. Now, if you say, well, now, if a God did this, if he uh took a man's life because he was a Levite, put his hand on the ark when he's about to fall, no matter how much it was, he took his life for it, God sent this Levites alone to touch that. He took it. That's what God David stirred up, you know. Si usted dice, bueno, pues si Dios hizo esto, si él le quitó la vida a un hombre porque no era un levita y le puso la mano al arca cuando estaba a punto de caer, no importa qué tanto fuera, él le quitó la vida por eso. Dios dijo, únicamente los levitas tocarían eso, y él se la quitó. Eso es lo que estremeció a David, ustedes saben, ¿ven? A Levi, well, but a Levi was supposed to touch that ark, and here the ark was coming right back for a revival. And one outside of that tried to handle the word. Era el levita. Nadie aparte de un levita podía tocar esa arca. Y aquí estaba el arca volviendo para un avivamiento, y uno ajeno a eso trató de manejar la palabra. That goes to show that only the anointed of God is to touch that word. Amen. These creeds and denominations got no business tampering with it. Amen. Just the Holy Spirit's got a right to that word. And it's death for any other to touch it. Eso es para mostrar que únicamente el ungido de Dios es el que tocará esa palabra. Estos credos y denominaciones no tienen asunto entremetiéndose en ella. Solamente el Espíritu Santo tiene derecho a esa palabra. Y es muerte para cualquiera otro que la toque. Pues... Descreer algo en ella o enseñarlo, su parte será quitada del libro de la vida. No le pongan las manos, guarden su distancia de ella. Escuchen, crean solo lo que ella dice. No tomen la palabra de alguien más, tomen lo que ella dice.

si hubiera escapado y hecho de todo y vivido en prostitución y todo lo demás y y pese a eso usted fue la encontró en una casa de prostitución sale de allí ella fuera ella dijere bueno yo yo trataré de ser una una muchacha mejor you can't have faith in that woman see you can't do it how can a woman have faith in a man that's did the same thing you just can't build your faith there there's nothing to build on see you can't do it Usted no puede tener fe en esa mujer, ¿ve? No se puede. ¿Cómo puede una mujer tener fe en un hombre que ha hecho lo mismo? Usted simplemente no puede edificar allí su fe. No hay nada sobre qué edificar, ¿ven? No se puede hacer eso. How could you go out here and say, here's a boat's got a lot of holes in it, and I put some grass sacks in it. Perhaps, maybe it'll it'll stem the tide across the river. And I wouldn't want to take a chance on it. When there's one sitting here, it's built right. But, sure. Cómo pudiera usted salir acá y decir, aquí hay una barca que tiene muchos hoyos, pero la llenaré de sacos de hierba, tal vez resista la corriente para cruzar el río. Pues yo no voy a querer correr ese riesgo en ella, cuando hay aquí una que está bien construida, seguro. Why would we take some man-made theology with holes all in? It's que that it's wrong. See, when well, here's one sitting here that's reading really the Word of God who stemmed the tide through cada hard storm and gale. Por qué habríamos de tomar alguna teología hecha por hombre con hoyos por donde quiera? Se ha probado que está mal. Ven, cuando hay una aquí que es verdaderamente la palabra de Dios, que resistió la corriente y atravesó todo vendaval y tempestad, ella se ha mantenido tan veraz como es posible y siempre lo hará. Amen. All right, heavens and earth will pass away, said Jesus, but my word shall not. Why? They're eternal. Muy bien. Cielos y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Ellas son eternas. Ellas estaban en el principio. Él solamente vino aquí a expresar la palabra de Dios. Él fue la expresión de Dios.

Bueno, él mismo es una oveja. Si él, mis ovejas conocen mi voz, a extraños no seguirán. ¿Qué es su voz? Aquí está la palabra. ¿Ven? Mis ovejas conocen mi voz. ¿Ven? Ellas no permitirán que alguien diga... Oh, pues aquí yo también estoy hablando la voz de Dios. Esto es lo que dice allí, pero eso, ¿lo ven? Es Satanás. Entraremos en eso en un momento. Enfriaremos eso un poco para ustedes, ¿ven? Now. Now you see that the seed word cannot grow in the atmosphere then of knowledge. Is that right? See as soon as knowledge mixes with faith, it Right there. Ahora, ustedes ahora ven que la palabra simiente no puede entonces crecer en la atmósfera del conocimiento. ¿Verdad que no? ¿Ven? Tan pronto como el conocimiento se mezcla con la fe, muere allí mismo. Eva vino y dijo, Jehová Dios dijo, el día que de él comiéramos, ese día moriríamos. Luego se detuvo para ver lo que él iba a decir. He said, But listen, my dear, you él dijo, pero escucha querida, cosita encantadora. Ven, Dios seguramente te hizo con un propósito. ¿Sabes que esa es la verdad? Mira, eres mujer, fuiste hecha con este propósito. That's what it is. You don't know it now, but you were made for this purpose, oh, your lovely little thing, dear. Uh, look at those dainty little hands. See? Well, sure you, surely. But he said if we, if we did, we'd die. Para eso es. Tú no lo sabes ahora, pero fuiste hecha con este propósito. Oh, eres una cosita encantadora, querida. Sí, mira esas manitas delicadas. ¿Lo ves?

¿Qué hizo ella? Ella oyó el razonamiento, aceptó su sabiduría, dijo, es un árbol placentero, uno para desearlo, y ella fue engañada, así exactamente. Y cuando lo hizo, ¿qué sucedió? Lo mismo que le haría cualquier mujer

ella finalmente hubiera llegado a ser madre, pero no pudo esperar y entró a cometer eso. Ahora, ¿ven? Entonces tan pronto como ella hizo eso, aceptó la sabiduría con la palabra y la sabiduría era contraria a la palabra. Si entienden, digan amén the si la sabiduría está con la palabra y prueba de que está con la palabra y la palabra se produce a sí misma por el mismo resultado entonces es la palabra but if wisdom is against the word not with the word but trying to find something to add to it or take from it it's of the devil. Pero si la sabiduría está en contra de la palabra y no con la palabra, sino que trata de encontrar algo para añadirle o quitarle a ella, entonces es del diablo. And Holy ghost, seeds of the Bible cannot grow in the atmosphere of wisdom. That kills every seminary in the country. That knocks the holes right out to the punctures y the judgment flows in. That's right. Y las simientes del Espíritu Santo de la Biblia no pueden crecer en la atmósfera de la sabiduría. Eso mata a todo seminario en el país. Eso los deja huecos a todos, los perfora y el, y el juicio los inunda. Correcto. Porque certainly palabra See, because the Word cannot grow with wisdom, worldly wisdom won't do it. Eve to believe the Word as it was given to her. ¿Está bien? Right? Seguro que sí. ¿Ven? Porque la palabra no puede crecer a la par con la sabiduría, la sabiduría mundana no lo hará. Eva va tenía que creer la palabra tal como le fue dada. ¿Verdad que sí? Amen. She wasn't to listening to anybody else say anything about it. Just the way it was given to her. Amen. That's why she's supposed to believe it. Amen. habido never been a death if eso. believe that. Amen. That's right. Ella no debía oír a nadie más que dijera algo al respecto era tal y como le fue dada a ella de esa manera era que ella tenía que creerla nunca hubiera ocurrido una muerte si ella hubiera creído eso correcto. and a man or a woman that'll take god's word just where it's given to us hold it the way god said it it's life. but to mix it with some wisdom of some organization you die right there just like it did in the first. Y un hombre o una mujer que tome la palabra de Dios tal como nos es dada, que se aferre a ella tal como Dios la dijo, es vida. Pero mezclarla con la sabiduría de alguna organización, usted muere allí mismo, como sucedió en el principio. That's what, that's what Esa es la simiente. Así fue, así fue el comportamiento de ella la primera vez. Así actuará cada vez. Siempre lo ha hecho. Dios mediante probaremos eso por la Biblia en esta mañana. Esa es de la única manera en que puede crecer. Es que se separe ella misma de todos los razonamientos o cualquier otra cosa y que solo crea la palabra. Se suponía que Eva debía aceptarla tal como Dios nos la dio. Y he expresado y les he dicho que yo creo que Dios ha preservado y guardado esta Biblia. Y de esa manera es que Dios me la dio a mí aquí. Y yo no quiero ninguna otra sabiduría, la quiero tal y como Dios lo dijo aquí. Ahora, espero que no los lastime, pero si la Biblia dijo que yo debo arrepentirme, quiere decir arrepentirme, no hacer penitencia, sino no arrepentirme.

Eso es exactamente lo que era. In the Ahora, si eso no está correcto, si ellos no tienen lo correcto, entonces la fe que Pedro tuvo para bautizar en el nombre de Jesucristo y todos los demás de la Biblia, entonces ellos tenían una...

usted no puede ser bautizado en el nombre de padre, hijo y espíritu santo hasta que usted sea bautizado en el nombre de jesucristo, porque ese es el nombre del padre, hijo y espíritu santo. and the bible is wrote out like that. every person in the bible was ever baptized is baptized in the name of jesus christ. nobody in the scripture ever baptizes in the titles of father, son, holy ghost. Y Toda la Biblia está escrita de esa manera. Toda persona en la Biblia que fue bautizada, fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Nadie en la Escritura llegó a ser bautizado en esos títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo el mundo fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo fue bautizado en el nombre del Father, Son y Holy Ghost. everyone was baptized que fue bautizado Father, Son y Holy Ghost was bautizado en no nombre at all. Amen. A title. Like minister, reverend, doctor, whatever more. Father, Son, human, wife. Y todos los que fueron bautizados en el nombre del, del Señor Jesucristo fueron bautizados en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y todo el que haya sido bautizado en los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo no está bautizado absolutamente en ningún nombre. Es un título, como lo es ministro, reverendo, doctor y cuanta cosa más. Padre, Hijo, humano, esposa. Títulos. Said, don't make <laughs>

Ella misma no se contradice. Si lo hace, venga y muéstremelo. Ajá. Ella no se contradice de ninguna manera. Satanás quizás se la pudiera contradecir a usted, pero con la palabra él no puede. No, pues la palabra no tolerará eso. No, señor. Esa es la cosa antigua que se imaginan, pero aún no ha sido probada. Let's these Sigamos estas dos fuentes o lo que ustedes tal vez llamarían atmósferas y veamos lo que crean. Sigámoslas por unos minutos. Atmosphere. Both of these sources will create an atmosphere. I want to ask you, something. Did you ever go to church? Uh, atmósfera. Estas dos fuentes crearán una atmósfera. Yo quiero preguntarles algo. Han entrado ustedes a una iglesia y yo, yo lo digo respetuosamente y pues solo para llegar a un punto: que Dios no lo permita. ¿Has real, starchy? The congregation's the same way. ¿Han llegado ustedes a entrar a una iglesia donde el pastor es bastante almidonado? La congregación es de la misma manera. Es cierto. ¿Ven? ¿Qué es? Es esa atmósfera que lo produjo. Going a place where the pastor says, no wait a i don't believe in such a thing as divine healing about the baptists and the holy ghost you know, you'll see everyone in that congregation if, if there's an eagle in there somewhere you get out amongst that bunch of chickens i yeah, sure will that's exactly the truth entren a un lugar en donde el pastor dice ahora espere un minuto no hay tal cosa como esa insensatez yo no creo en semejante cosa como sanidad divina acerca del bautismo del espíritu santo Saben que así verán a cada uno en esa congregación. Si ellos no han, si hay un águila allí en algún lugar, saldrá de entre esa cantidad de gallinas. Ajá, seguro que lo hará. Es exactamente la verdad. Él saldrá de allí. Sí, sí, seguro que lo hará.

y entre usted donde la, esas cosas, donde se enseña la fe, en una iglesia. Usted encontrará una iglesia en esa atmósfera. Oh God, let, let me get this to you so you, if you can see. It, eh? Oh Dios, permítame, permítame presentarles esto para que ustedes puedan verlo, ¿ven? Go, that's the reason people come among the saints where they're praying Believers. Paul said he didn't find any in the city only Timothy that Vayan, por eso la gente viene entre los santos donde están orando, creyentes. Pablo dijo que no encontró ninguno en la ciudad, solamente a Timoteo, que era de la misma fe preciosa que tenía él. Ustedes saben, los demás eran todos denominacionales. ¿Ven? Pero cuando él entró en esa atmósfera, ven, él, uno encuentra cosas aconteciendo que la atmósfera ha creado. Uno encuentra gente viviendo por fe cuando entra en un lugar en donde se dice, pues vaya, la Biblia es, veraz, Dios sana. You walk i'll see and the strangers in chihuahua what do you mean uh, what was the you camine entre esa congregación uno encuentra pues yo estaba muriéndome de cáncer yo fui sanado una vez yo estaba ciego ahora veo los extraños dicen whew, vaya qué me quiere decir usted qué tenía usted ah show you all my record come home with me come eat dinner with me and i'll show you something i got a record of my neighbors knew that i was in this condition i was paralyzed for years i was prayed for it. Yo le mostraré mi historial. Venga conmigo a casa, venga, cene conmigo y le mostraré algo. Tengo un historial allá. Mis vecinos saben que yo estaba en esa clase de condición. Estuve paralizado durante años. Se oró por mí. Ven, ¿qué es? Esa, esa palabra en esa iglesia, ese grupo de creyentes ha creado esa atmósfera. Now, hey. is the word in its simplicity but yet in its completeness ever going to grow in a place where knowledge overshadows that and says it can't be so. Uh, Ahora, ¿cómo es que va la palabra en su simplicidad pero aún en su plenitud a crecer en un lugar donde el conocimiento la opaca y dice, eso no puede ser? See? It can't. So where knowledge is preached from a seminary, the children die. Where Faith is preached from the Word, the children live. Ven. No puede. Así que donde se predica el conocimiento proveniente de un seminario, los hijos mueren. En donde se predica la fe de la palabra, los hijos viven. Amén. Esa es la diferencia. Solo vida o muerte. The same thing happened in the Garden of Eden. That's exactly what happened to them, two atmospheres there. When Eve got off the right one, on the wrong one, she died. It'll do it every time. So they cannot stay. If your church has got that kind of atmosphere, old child, if you want to live, you believe the word. Amen. Lo mismo sucedió en el huerto del Edén. Fue exactamente lo que le sucedió a ellos. Dos atmósferas allí. Cuando Eva se salió de la correcta a la incorrecta,

Yo aborrecía tener que hacer eso, marcar un becerro. Pobre animalito. Nosotros los perseguíamos allá y no sé si ustedes han llegado a enlazar becerros y, 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 y a atarlos. Uno los ata de las patas, ¿ven? Y pobrecito. Uno corre allá y lleva este hierro candente y se lo pone. ¡Oh, hermano! Se ve horrible. Cuando se levanta, él verdaderamente corría como loco. Solamente corría y pateaba y mugía y bramaba y se iba. They pero déjenme decirles, desde ese momento ellos sabían a quién él pertenecía, correcto. Ellos sabían a qué a qué pastizal él pertenecía. Desde ese momento no había ni que bromear al respecto. Así que marquemos, marquemos, sí señor. Cuando You no, know, many of you have read there, or sang the cowboys' meditation you see And the stray yearling when they get him in on the last day at the roundup the stray yearling just makes soup out of him because he ain't no brand on him at all so the rest of them goes on to their own pastures but the boss of the roundup his cattle so if you brand hurts. cuando dijeron ustedes saben la ustedes muchos de ustedes han leído o cantado la meditación del vaquero ven. Y el añojo extraviado al final lo meten allí cuando los acorralan. El rey es añojo extraviado. Simplemente lo hacen sopa, pues no tiene marca alguna. Así que los demás van a sus propios pastizales. No obstante, el jefe del acorralamiento conoce su ganado. Por tanto, si él la marca duele. Now look. Satan could scientifically prove by his wisdom. i'm going to play the part of a doctor here for a few minutes. Ahora, miren, satanás podía probar científicamente por su sabiduría. ahora yo voy a hacer el papel de un médico por unos minutos. satan could scientifically prove by his wisdom that the soil that he was going to give for the human race to grow in had vitamins. sure did he could scientifically prove it. they can scientifically prove anything they want to almost. see sure. Satanás podía probar científicamente, por su sabiduría, que la tierra que él iba a dar para que creciera la raza humana tenía vitaminas. Seguro que sí. Él podía probarlo científicamente. Y ellos pueden probar científicamente casi cualquier cosa que quieran. Ven, seguro. It had uh, vitamin B, pleasure, popularity. That's in it. That's in his wisdom, sorrow. Sure. Your Tenía vitamina P, placer, popularidad. Tiene eso. Está en su tierra de sabiduría, seguro, seguro. Todo el placer mundano, todas las películas de cine, todos los bailes, todo lo que sea. Vayan, eso es bueno, no afectará en nada, seguro. Ven popularity well, the biggest church in the city all right it had vitamin c in it which he referred to as common sense Makes reason, see popularidad ojo oh, son la iglesia más grande que hay en la ciudad muy bien tenía vitamina c a lo que él se refirió como sentido común es razonable lo ven sí he had vitamin r in it which meant reasonings yeah he could reason But you see, that won't work. Tenía vitamina R, lo cual significa razonamientos. Sí, él podía razonar, pero vean, eso no funciona. Ella tenía vitamina B, que significa belleza. Satanás es bello, el pecado es bello. Y entre más y más aumenta el pecado, más bello se torna. How much better house we got today in the log house. How much more prettier is it? How much prettier are our women today than they used to be? See? How much prettier is Florida? It was now in the way God created. it? It's got beauty. ¿Qué mejor casa tenemos hoy que la casa de troncos? ¿Cuánto más bonita es? ¿Cuánto más bonitas bonita son nuestras mujeres hoy en día que antes? Ven. ¿Cuánto más bonita es ahora la Florida a lo que era cuando Dios la creó? Ven, ella tiene belleza. ¿Cuántos saben, belleza, belleza ¿Cuántos saben que Satanás es belleza? Y él deseó belleza y trató de crear una belleza, un reino más bello y demás. Seguro, eso lo sabemos nosotros. Satanás está en la belleza. Ahora, fíjense, él tenía vitamina R, que es razonamiento, vitamina B, lo cual es belleza, vitamina M, lo cual es modernismo. Oh, you want to be modern. Just take his knowledge and find out if you don't believe that stuff. Yeah. It'll grow right in you. That will come right up where you're sitting. Ah, usted quiere ser moderno. Solo acepte su conocimiento y vea si usted no creerá esa cosa. Eso crecerá allí en usted. Esa vitamina brotará en usted allí donde está. Stan Palestine, give me some of his knowledge. Now look, friends, what would it be if we took this great lovely cathedral here? Y tuve mucho de gringing y gringing y hablando en tongues y running up and down the floor, frothing at the mouth like mad dogs. And, and what do you think the mayor of the city would say, Deacon Board, if we permitted such a stuff as that to come in here? Oh, sure, it's modern. Algún hombre se levantará para darle su conocimiento. Ahora, miren, amigos, ¿cómo sería si tomáramos esta hermosa catedral grande y tuviéramos toda esa gritería y lloradera? Y hablar en lenguas y correr de allá para acá con espuma por la boca como perros rabiosos. ¿Y, ¿Y qué piensan ustedes que diría el alcalde de la ciudad, la mesa directiva de diáconos, si permitiéramos semejantes cosas que entren aquí? Oh, por supuesto, es lo moderno. ¿Cree usted que nuestra gente se pararía allá en la calle con un pandero en la mano? ¿Y qué causaría si nuestras hermanas vinieran con el cabello largo, suelto? Y el resto de las mujeres de la iglesia fueran diciendo por la ciudad, mira eso, mira eso. Mira eso. Pues el presidente de esta iglesia, lo que sea, ustedes saben. Pues mira, mira, ella parece un modelo antiguo, ¿verdad? Se le ha desinflado la llanta de repuesto allá atrás. Ven, ustedes saben, algo así. Nosotros queremos ser modernos. See, that's the devil's wisdom. Amen. That's what it grows. Yes. That's the and it's in the soil that comes out in the product that it produces. On, you modern Jezebel. Ven ustedes esa es la sabiduría del diablo eso es lo que produce esa es la vitamina que está en la tierra lo cual sale en el producto que produce adelante Jezabel moderna all right modern like the women of today sure all modern one well, of the most modern people of the town will come to the church sure it's got why they grow in that modern vitamin <laughs> muy bien Moderna, igualarse a las mujeres de hoy en día, seguro. Oh, modernas. Pues la gente más moderna de la ciudad vendrá a la iglesia, seguro. Eso tiene... ¿Por qué? Ellos crecen en esa vitamina moderna. En la vitamina del razonamiento. Muy bien, ellos crecen en eso, ¿ven? Eso es lo que es razonamiento. Pero tan pronto como usted empieza a crecer en eso, usted está muerto a la palabra. Usted tiene que negar la palabra antes de que pueda hacer eso. ¿Ven? The only way you can ever be a sinner is to deny God's Word. What is sin? Unbelief. Unbelief in what? God's Word. See? You have to deny the Word first

Oh, tengo otras 10 vitaminas escritas aquí, pero aquí hay una vitamina de la cual él no les dijo. Él tenía allí la vitamina D. En inglés D es para death, que significa muerte. Esa es la vitamina más abundante allí. Produce muerte. ¿Ven? There's pretty much a dressed people, most modern there is, most beautiful church, biggest organization, see? Most modern there was es el grupo de personas mejor vestidas los más modernos que hay la iglesia más bonita la organización más grande ven la más moderna que había la más bonita que había las cosas más razonables pueden ser dichas. why wouldn't if god made us a creature of his why would he condemn these women from looking their best to have short hair. ¿Por qué no? Si Dios nos hizo criaturas suyas, ¿por qué habría a Él de condenar a estas mujeres por lucir lo mejor que pueden? Al tener el cabello corto, ¿por qué condenaría a Él un poco de maquillaje? Bueno, Él tuvo una en la Biblia que lo hizo y Él se la dio por comida a los perros. Por lo tanto, piénsenlo ustedes.

Jesús dijo que el hombre vive de toda palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Who said that? Jesus. Is that right? He said, if any other man said anything different, let him be a liar. His word be true. Heavens and earth will pass away, but my word shall not. There you are. So vitamin D lays in his formula. Modern, right? ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Es correcto eso? dijo si otro hombre dice algo diferente sea un mentiroso su palabra sea veraz cielos y tierra pasarán pero mi palabra no allí lo tienen así que la vitamina M está en su fórmula lo moderno correcto Now but the word seed of the Bible can't grow in such ground as that how could a person go into one of those modern churches now the Spirit of God come up on them? Ahora, pero la palabra simiente de la Biblia no puede crecer en una tierra como esa. Pues, ¿cómo pudiera una persona entrar a una de esas iglesias modernas, que el Espíritu de Dios venga sobre ella y ellos, ellos quieran gritar, Gloria a Dios, aleluya? ¿Saben qué? Pues harían que el predicador se trague el sermón

the son of god glory to god that's right <coughs> deacons <laughs> you're, you're at the door in a few minutes they throw you right out see the word can't grow there just can't do it no just can't do it see just simply can't see y después en unos minutos el predicador diría Jesucristo es el hijo de Dios y gloria a Dios eso es correcto <coughs> diáconos ah <laughs> usted estaría en la puerta en unos minutos. Ellos lo echarían de inmediato. ¿Ven? Vean, la palabra no puede crecer allí. Simplemente no puede. No, simplemente no puede. ¿Ven? Ella simplemente no puede. ¿Ven? Now you can't kind of spread its poison on top of it. To try to kill the germ life in you. Now we's a group of people in the land today that bleeds and God heals. Y luego, Él viene rociándole encima su veneno, tratando de matar el germen de vida en uno. Bueno, hay un grupo hoy en la nación que cree que Dios sana. Por supuesto, nosotros sabemos, el sentido común muestra que Dios nos dio médicos para sanarnos.

¿Cómo puede la palabra simiente crecer en algo así? Simplemente no lo hará, no puede crecer en esa clase de atmósfera. Seguro que no. Pero la fe crece únicamente en una vitamina ella solo tiene una vitamina no necesita de mezclas en lo absoluto la fe crece en una vitamina esa es la palabra es lo único en lo que puede crecer la fe En la palabra and the only way that it can grow is because it believes the word and it has to take all the word and believe its truth and faith vitamin is spelt in a little four letter word l-i-f-e life it has vitamin l Has. Yeah, has vitamin L. Y de la única manera que puede crecer es porque cree la palabra y tiene que tomar toda la palabra y creer que ella es la verdad y la vitamina de la fe es deletreada en una palabrita de cuatro letras B I D A vida ella tiene vitamina B la tiene la fe la fe tiene vitamina B Wisdom has vitamin P, vitamin R, pleasure, vitamin reason, vitamin all these other vitamins. They faith, uh, re, uh, knowledge has all that. See? Wisdom has all that. Reasons and out. But faith only has one thing. Life. That's all that it'll state. La sabiduría tiene vitamina P, vitamina R, placer, y la vitamina Razonamiento. vitamina, todas estas otras vitaminas, tiene fe, ra, el conocimiento tiene todo eso, ¿ven? La sabiduría tiene todo eso, lo razona, pero la fe únicamente tiene una cosa, vida. Eso es lo único que perdura. Tu palabra es vida. La palabra es verdad. Él es la palabra, el camino, la verdad, la luz. La fe se sostiene solo de allí, de nada más, y no escogerá lo otro. Holy Spirit life, eternal life. That's where faith grows in. Word Zoe, God's own life. That's the only place that faith can work. It is when the faith hears the word and believes that it's God's word. La vida del Espíritu Santo, vida eterna, es en donde crece la fe. La palabra es Zoe, la propia vida de Dios. Ese es el único lugar en el que la fe puede obrar. Es cuando la fe oye la palabra y cree que es la palabra de Dios. Entonces ella crece en ese Zoe y produce lo que la palabra dijo. God, how did He make the world? Do you believe the world was in God's thoughts? Sure, it Had to be. How did He make it? He just said. Dios, ¿cómo hizo el mundo? ¿Creen ustedes que el mundo estaba en los pensamientos de Dios? Seguro tenía que estarlo. ¿Cómo lo hizo él? Simplemente lo dijo. Where's He going to get the things? How could you ever reason with God? Say, God, well, where'd you get the material to, to make the rocks out of? Where'd you, they come from, gases? Where'd you get the gas, Lord? ¿De dónde va Él a tomar las cosas? ¿Cómo puede uno llegar a razonar con Dios? Decir, Dios, ¿de dónde conseguiste el material para hacer las rocas? ¿De dónde vienen de gases? ¿De dónde conseguiste el gas, Señor? ¿Ven? ¿Cómo formaste el agua? ¿Cuál es la fórmula? H2O. ¿De dónde conseguiste el hidrógeno, el oxígeno? ¿Sí?

pues lo hubo eso es allí es donde está la fe by the hebrews 11 said by faith the world was created the world was made by faith god made the world out of things that does not appear por la hebreos 11 dijo por la fe fue creado el mundo el mundo fue hecho por fe dios hizo el mundo de cosas que no se ven by faith god spoke the world into existence because it was a It was a premeditated word. Eba. But as soon as he said it, it became life. Eba. Por fe Dios habló el mundo a existencia. Porque era una, era una palabra premeditada. Pero tan pronto como él lo habló, llegó a ser vida. Now you can say, I believe that, Brother Branham. In your heart you can believe it. then express it. Eba. I believe it. Ahora usted puede decir, yo creo eso, hermano Branan. Su corazón puede ser que usted lo crea, pero entonces expréselo, Yo lo creo. Nunca vaya a cambiar eso en nada. Quédese exactamente con eso. Watch what it'll grow out of it. Observe lo que crecerá de allí producirá la palabra porque es fe ven la sabiduría lo aparta a uno la fe lo trae a ella. see that that cuts out every man-made creed cuts out every school of learning a man-made theology just knocks them cold there are all their professor dd phd L.L.Q.U.D. and all these fellows have to go to school and learn psychology and all these other things. ¿Lo ven? Eso corta todo credo hecho por el hombre. Corta toda escuela de aprendizaje de teología hecha por hombre. Termina con ellas. Allí están sus maestros DD, PHD, Q.U.D., Y todos estos individuos tienen que ir a la escuela y aprender psicología y todas estas otras cosas. Hay una sola cosa que él falla en mencionar. Les instruyen en cómo presentarse con psicología y la clase de ropa usar y cómo deben decir amén de una cierta manera. Y, oh, tantas tonterías. Let the, be led by the Holy Spirit. Sons of God are led by the Spirit of God. Not the wisdom of the seminary, but the Spirit of God leads the sons and daughters of God. Certainly true. Amen. Deje que sean guiados por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por la sabiduría del seminario, sino que el Espíritu de Dios guía a los hijos e hijas de Dios. Seguro, eso es verdad. Amén. Now, let's out every creed, every school of learning, every man-made theology. no wonder they can't believe. there's nothing in there for to grow. Hmm? ahora, eso desecha todo credo, toda escuela de aprendizaje, toda teología hecha por el hombre. con razón, ellos no pueden creer. allí no hay nada para que ella crezca. ven? they got vitamin r. reasoning. that we're supposed to cast away. vitamin popularity. Vitamin, pleasure, you just got to have a little fun. What kind of fun? Oh, got get a little drunk once in a while, you know, just have a little fun, it won't make any difference. Ellos tienen vitamina R, razonamiento, lo cual nosotros debemos desechar. Vitamina popularidad, vitamina placer, hay que divertirse un poco. ¿Qué clase de diversión? Oh, salir de vez en cuando y emborracharse un poquito, usted sabe, tener un poco de diversión, eso no afectará nada. You know? Little things like that. All that, all that vitamin, you see. And how is that kind of a vitamin ever going to grow a word that denies that vitamin? All right, man. How you do it? Ustedes saben, cositas como esas son, son todas esas vitaminas, ¿ven? ¿Y cómo va esa clase de vitamina a darle crecimiento a la palabra, la cual rechaza esa vitamina? ¿Cómo lo harán ustedes? See, the word denies that. If you love the world or the things of the world or the love of God, not even you said the bible So how's a how's God's how's God's word go to grow under vitamins like that? Ven? La palabra rechaza eso. Si usted ama el mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted, dice la Biblia. Ven? Así que, como es cómo es que cómo es que la palabra de Dios va a crecer con vitaminas como esas? It takes a certain vitamin in the soil to produce the grain. It's got to be in the right kind of soil. Yes. We'll get into it just a little bit. It's Got to have the right kind of soil it won't grow the grain. Se requiere de cierta vitamina en la tierra para que se produzca el grano. Tiene que estar en la tierra correcta. Llegaremos a eso dentro de poco. ¿Ven? Necesita tener la clase correcta de tierra o el grano no crecerá. Tomen ustedes ciertas tierras. No crecerá esto, pero sí crecerá otra cosa. El terreno arenoso, diferentes vitaminas y demás. Producirá ciertas cosas. Si no, pues uh, si allí no hay de eso, sencillamente no crecerá. Es todo. Ahora, la cizaña crecerá casi en cualquier lugar, en cualquier clase de terreno. ¿Es correcto eso?

Ahora no, ven. All right. No wonder they can't believe? They have nothing to live in. Jesus spoke of them in Matthew the 13th chapter and the first verse. Let's just turn over here and see what Jesus said about them, these things that we're talking about. Matthew the 13th chapter and in the first verse. Muy bien. Con razón ellos no pueden creer, no tienen nada de qué vivir. Jesús habló de ellos en Mateo el capítulo 13 y el versículo uno

Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y habló cosas a ellos y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar

porque no tenía profundidad de tierra. And when the sun was up, they were scorched and, came, and because they had no root, they withered away. Some fell among thorns, and a thorn sprang up and choked them out. Pero saliendo el sol, se quemó y vino y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Others fell in good ground and brought forth some, brót forth fruit, some a hundredfold, sixty, and thirtyfold. Who has ears to hear, let him hear. No wisdom, ears. <laughs> Say, All right, hearing. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a ciento, a sesenta y cuál a treinta por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. No sabiduría, oídos. ¿Ven? Bien.

some fell upon rocky ground stony it had just a little dust to blow it up there and it sprung up but it didn't have no roots no place to put its roots. alguna cayó en pedregales lor rocoso tenía un poquito de polvo que había sido soplado allá arriba y brotó pero no tenía raíces no tenía lugar para echar sus raíces. Now i'm going to make illustrations here and i hope i don't hurt no feelings. That was

Why? dogmas. That's right. Roman dogma. No word in it at all. See? Correcto, no tenían nada de tierra allí debajo. No tenían tierra para que creciera. ¿Por qué? Eso no pudo producir. Ellos no pudieron producir la vitamina bíblica porque ellos ni siquiera creen en ella. Su doctrina es dogmas, es cierto. Dogma romano.

Quiero que lo pongan a sonar algún miércoles en la noche aquí en la iglesia y toda persona aquí debería tener el testimonio. Una de ellas me siguió por mucho tiempo. How they, I went out there in Como ellas, fui a México yo mismo y vi esos pozos de cal, donde esos bebés de las monjas que los sacerdotes tenían con ellas, bebés, fueron quemados en esos pozos de cal.

That's the one that fell upon rocks, just so little of soil to the thing couldn't grow. It died. Then that was super wisdom. Esa es la que cayó en pedregales, tan poca tierra que la cosa no podía crecer. Murió. Entonces esa fue la super sabiduría. Then some fell on the Protestants' ground, but after a while, the great wisdom of the big denominations choked it out, choked the spirit out. Entonces Algunas cayeron en terreno protestante, pero después de un tiempo la gran sabiduría de las grandes denominaciones la ahogaron, ahogaron el espíritu. Los días de los milagros han pasado. El doctor fulano de tal dijo esto y lo otro. Ven, no hay tal cosa. Así perfectamente. Ahogaron todo. Ahogaron todo el qué? Ahogaron el espíritu, escogiendo la sabiduría. Ben. The Holy Spirit fell in the days of Martin Luther. The Holy Spirit fell in the days of John Wesley. The Holy Spirit fell in the days of the early Pentecostal Church. But what's the denominations done? With their wisdom have choked it out. El Espíritu Santo bajó en los días de Martin Lutero. El Espíritu Santo bajó en los días de Juan Wesley. El Espíritu Santo bajó en los días de la iglesia primitiva pentecostal, pero qué han hecho las denominaciones con su sabiduría la han ahogado. Choked out what? The seed, what is the seed? The word. Amen. It doesn't mean it means this era, see? Ahogado, qué? La simiente. ¿Qué es la simiente? La palabra. Ella no significa eso, allí significa esto. ¿Ven? They get a many ellos entienden. Ahora existen muchos hombres sinceros de corazón entre esos ministros. Los he conocido, me he sentado y hablado con ellos, aun del tema del bautismo y muchas cosas. He pedido que venga cualquiera, que lo hablemos. Dice, brother Brennan, if we do that, our church would put us out. I said, who's more to you, the word of God or your church? Ellos dijeron, hermano Brannan, si hiciéramos eso nuestra iglesia nos echaría. Yo dije, ¿quién? ¿Quién significa más para ustedes? ¿La palabra de Dios o su iglesia? Ustedes no avanzarán más en ese polvo de la denominación. ¿Ven? ¿Ven? ¿Bien? si niega la palabra está mal ven muestra que es sabiduría hecha por el hombre. now the protestants got choked out it choked the spirit right out of them when they began to take wisdom instead of faith in the word the wisdom in the organization the organizational wisdom instead of faith in the word. all that understand that say amen. ahora los protestantes fueron ahogados. Eso ahogó sacando de ellos el espíritu cuando empezaron a escoger sabiduría en lugar de fe en la palabra. La sabiduría en la organización. Su sabiduría organizacional en lugar de fe en la palabra. Todos los que entiendan eso, digan amén. Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Evangelicals, and all got together. And soon they're to form up a confederation of church which will be the image to the beast. Ben, fe en lo que en eso del grupo de hombres de los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, evangélicos y todos que se han juntado y pronto ellos van a formar una confederación de iglesia, la cual será la imagen de la bestia. And he will have the same power in this nation Revelation 13:11.

Get out of it. y por eso es que la palabra está siendo sembrada ahora en todas partes apártense de eso salgan de eso ven. now wisdom choked it out their own wisdom strangled the holy spirit away from them let me prove it to you in the bible revelations the third chapter when we just got through the church ages. ahora la sabiduría lo ahogó. Su propia sabiduría estranguló el Espíritu Santo apartándolo de ellos. Permítanme probárselo en la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 3, donde acabamos de pasar por las edades de la iglesia. Jesús había sido estrangulado de su iglesia y estaba fuera, tocando a la puerta queriendo entrar. Ajá, eso es exactamente lo que ella dice. I stand at the door and knock. If any man will thirst, if you just let me in. I'll come. But nobody opened the door. see They put him out. Yo estoy a la puerta y llamo. Si algún hombre tiene sed y si tan solo me deja entrar, yo vendré. Pero nadie abrió la puerta. ¿Ven? Ellos lo sacaron. ¿Qué fue? They had, the, the seed fell on them. see see But some fell in the valley of persecution. Some seed went over into the valley of persecution. ¿Qué era? Ellos tenían la... La simiente cayó en ellos, ¿ven? ¿Ven? Pero algunas cayeron en el valle de la persecución. Algunas simientes fueron al valle de persecución. Now in the valley where you find the water. Amen. The best soil. Amen. When you take somebody that's been beat down, so he's got all the theology beat out of him, <laughs> laughed out of him, made fun of him. Ahora en el valle es donde uno encuentra el agua, la mejor tierra. Cuando uno encuentra a alguien que ha sido golpeado hasta que toda la teología le ha sido sacada a golpes, a burlas, escarnecido, pasado por el molino y todo ha sido molido de él hasta que el metal está listo para ser moldeado, uno encontrará que por allí hay humedad. Es cierto. Into the valley. That fellow's been pitched over into the valley, kicked out of his organization, is down in the dumps, they call it. Things. Yeah, Not the dumps, but the valley. We're está en el valle. Ese hombre ha sido arrojado al valle, echado de su organización. Está caído en el basurero, dicen ellos. Ven, eh, no es que esté en el basurero, sino que se nos enseña que está en el valle. Down in the valley. You know, that's where the lily grows, too, you know. Hey, Amen. Mm -hmm. yeah, that's right. In the valley. Allá en el valle. De hecho, ustedes saben que allí es donde crece el lirio. Ajá. Correcto. Ven. En el valle. All right. Some fell in the valley of persecutions, hard trials. Some of them seed fell in there. Valley of persecutions, hard trials. Be called everything like the lily was called, Beelzebub. Made fun of. But in this valley, Is the rivers of water. muy bien algunas cayeron en el valle de persecuciones pruebas difíciles algunas de esas simientes cayeron allí en el valle de persecución pruebas difíciles son llamados de todo igual que el lirio fue llamado el cebú, escarnecido pero en este valle están los arroyos de agua oh, psalms 1 dice: blessed is the name let me just read it let me show what's in this valley. What sounds I thought we wouldn't have time but we just take time. Amen. See the reading, see to have this year. El Salmo 1 dice, bienaventurado es el varón. Permítame leerlo. Permítame mostrar lo que hay en este valle. Qué es salmo. Pensé que no tendría tiempo, pero tomaremos el tiempo. Ven para leerlo. Ven para presentar esto aquí. Vamos a going to read this and see what this man is down here. That's this where he's playing. Vamos a leer esto y a ver lo que es este hombre aquí y justamente dónde es que está plantado. Si él está plantado en la sobre una roca polvorienta del desierto donde no hay nada de tierra o si está plantado en el valle. Bien, right. blessed is the man that walketh not in the counsel, la wisdom, amen. amen amen amen, amen. <laughs> muy bien bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de la sabiduría amen 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 walketh not in the counsel of the ungodly standeth in the way of sinners sitteth in the seat with the scornful

medita de día y de noche será como el árbol que es plantado junto a corrientes de agua. rivers what is that the nine spiritual gifts rivers of one water one spirit Amen. one water but coming from nine different resources right. rivers of water ¿Sí? corrientes qué significa los nueve dones espirituales corrientes de un agua un espíritu. Un agua, pero viniendo por nueve afluentes diferentes, corrientes de agua, ven. Rivers of water that bringeth forth his fruit, fruit of the spirit, in his season. His ah, leaves also, shall not wither, and whatsoever he does, it shall prosper. ¡Evan! Corrientes de agua que da su fruto, fruto del espíritu, en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. some fell down in that valley there where these rivers are. Brought, as you noticed i want to get something else what was it done it fell down in the river it wasn't set out. ben algunas cayeron allí en ese valle en donde están estos arroyos y eso produjo se fijaron quiero tocar algo más qué fue lo que hizo cayó en el arroyo no fue puesto. he shall be like a tree that's set out transposed from this to that. He was planted. What? Predestinated. Él será como árbol que ha sido puesto, transpuesto de esto a eso. Él fue plantado. ¿Qué? Predestinado. That thought of God before the foundation world placed him there. Amen. Not stuck out. Amen. Not Amen. The chance. Oh, Ese pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo lo puso a él allí. Ven, no metido, no por casualidad, sino que fue plantado, predestinado. ¿Para qué? Para los arroyos de agua. oh su raíz no se secará oh hallelujah no oh. oh, he does i'll raise him up again at the last yeah. day yeah. that's right he's predestinated to be there not just by chance he was predestinated to catch that word when it was sowed yeah, right. he'll be right there and when it sticks she's there oh hallelujah aunque él muera Yo lo resucitaré en el día postrero. Correcto. Él es predestinado a estar allí. No es solo por casualidad. Él fue predestinado para que captara esa palabra cuando fue sembrada. Quiere decir que estarán allí. Cuando se aferre, ella está allí. Él es plantado, no solo enterrado, realmente él ha sido sembrado. Correcto, hay mucha diferencia en clavar un palo en la tierra que sembrar algo. Es diferente. La simiente fue plantada. Ella misma encontró sus hoyos para las raíces. Cuando el agua comenzó a entrar y a irrumpir con su vida, el espíritu. You begin to say, you say there are nine spiritual gifts. Is it? Amen. Amen. <laughs> Praise the Lord. Jesus said yesterday and forever. Amen. Hallelujah. He <laughs> still heals just like you always. Amen. 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 <laughs> Amen. <laughs> Empezó a decir. Dice, hay nueve dones espirituales. Él le dice, Amen. Jesús el mismo ayer y por los siglos. Amén. Él aún sana como siempre. Amén. 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 He, he's planted by the rivers, rivers. Coming from the river Sion, rivers of water. No wonder he can't wither. no wonder. He's planted. Ben. Él está plantado junto a arroyos. Vienen arroyos de cada lado, arroyos de agua. Con razón él no se puede secar. Con razón está plantado. Sometimes seed fell over there. He can't die. It's right in the stream of life. He keeps producing. That's right. He's drawing his life out of the rivers. All right. Rivers, the New Testament, the Old Testament. Amen. Just being fed right on through. Oh, algunas de esas simientes cayeron allí. Él no puede morir, está allí mismo en la corriente de vida. Él sigue produciendo. Correcto, obtiene su vida de esos arroyos. Arroyos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Amén, siendo alimentado todo el tiempo. Oh, hermano. How are you going to worship him? Amen. 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 Yes, sir. Yes, Hallelujah. sir. Oh, I love that, don't you? Van a amarlo? Amen. Van a alabarlo? Amen. Van a adorarlo? Amen. 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 Sí, señor. Sí, señor. Oh, me gusta eso. ¿A ustedes? Amen. Yes, brings forth his, brings forth of his fruits in his season, Genesis 1-11. Bring forth his fruits. uh -huh, sí, que da sus, da sus frutos en su tiempo, Genesis 1-11, que da sus frutos. What fruits? The fruits of what? His fruits. What fruits? His own fruits. What fruit is it? The Bible. All of it's here. The fruit, love, is here in the Bible. Joy, here in the Bible. ¿Qué frutos? ¿Los frutos de qué? Sus frutos. ¿Qué frutos? Sus propios frutos. ¿Qué fruto es? La Biblia. ¿Ven? Todo está aquí. El fruto amor está aquí en la Biblia. Gozo, aquí en la Biblia. Power, Holy Ghost. all these things here divine healing promises of god that's the fruits here it is and if he's planted in this this is planted in the the right kind of soil in faith. poder espíritu santo todas estas cosas están aquí sanidad divina promesas de dios esos son los frutos aquí están y es si él está plantado en esto eso está plantado en la. La clase de tierra correcta en fe. What does faith do? Faith begins to grow it. Amen. Begins to move her up, see? That's it. Moves it up. Sure. He shall be like a tree that's planted by the waters, brings forth his fruit in the season. que hace la fe? La fe comienza a darle crecimiento. amen. La empieza a levantar. Ven. Eso es, la levanta. Seguro, él será como árbol que es plantado junto a aguas, da su fruto en su tiempo. Now, what kind of a fruit will it bring forth? John 14, 11. John 14, 11. He said, Jesus said, at least fourteen twelve. He, 14, he Jesus said, He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Ahora, ¿Qué clase de fruto traerá? Juan catorce En Juan catorce once él dijo, Jesús dijo, el creo que es catorce doce y Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Why the same words in him? He was the word, is that right? And if you abide me and my words in you, ask what you will. Por qué? La misma palabra está en él.

Había venido acá, él conduce desde tan lejos. Él perdió su auto, lo estacionó allá en Miller's, dejó la llave puesta y alguien pasó y se lo robó. Él tenía todo lo que poseía allí. Él vino, él y el hermano Fred y el hermano Tom, algunos de ellos vinieron a la casa y dijo,

A la palabra. Pedid al Padre. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis. ¿Qué? Quédense con la palabra. Simplemente quédense allí con la palabra. I said, Let's pray. We got on the floor. God started praying. While we were praying, I said, Father, I come to thee in the name of the Lord Jesus.

Trabaja solamente unos días a la semana. Sus manos están todas golpeadas de reparar autos chocados y cosas como esas para conseguir dinero suficiente para conducir de dos mil a dos mil cuatrocientos kilómetros cada domingo para venir a las reuniones. Tiene una cantidad de hijos que alimentar. Le cuesta como alrededor de 50 o 75 dólares por semana para hacer ese viaje, solo para venir a la iglesia. Ven, es cierto. Él viene aquí queriendo oír la palabra, mientras nosotros estamos en la labor de contender por ella. Y yo dije, ahora una persona mala ha robado su auto. what was it i said now lord i pray thee give him back his car in the name of jesus christ what did i do i placed that word that promise before god sealed it with the name of jesus and set forth the word. ¿Qué era yo dije ahora señor te lo pido devuélvele su auto en el nombre de jesucristo qué hice. Yo encomendé esa palabra, esa promesa delante de Dios, la sellé con el nombre de Jesús y envié la palabra. Right down the road it went, way out there found the place where it started, like a hound on a rabbit's trail. See, here he comes, right down the road howling. Got down there just about halfway to Bowling Green, Kentucky. What broke forth? The word found him. Salió por la carretera allá lejos, encontró el lugar en donde eso inició así como un perro cazador en el rastro de un conejo. ¿Ven? Aquí viene él por la carretera, aullando. Luego, allá como a mitad del camino a Bowling Green, Kentucky, ¿qué aconteció? La palabra lo encontró. Just then a vision flew back. I seen a man, yellow looking shirt on, driving a young fellow, once been a Christian. The word struck him. You're doing wrong. The word caught him. He sent forth his word, see? Okay? And caught him. En ese momento volvió una visión. Vi a un hombre que tenía puesto una camisa amarilla conduciendo, un hombre joven, una vez había sido cristiano. La palabra lo tocó. Está sobrando mal. La palabra lo alcanzó. Él envió su palabra, ¿ven? ¿Ven? Y lo alcanzó. You're going to get caught in this someday. Amen. And the laws going to get you for doing this. Turn around, and take it back. The word got him. once been a Christian. Te van a atrapar por esto algún día y la ley te va a detener por hacer esto. Da la vuelta y entrégalo. La palabra lo alcanzó. En un tiempo él había sido cristiano. Lo vi traerlo aquí. Lo dejó a un lado de la calle. just take right out certain way you'll find your car. Wait while yo dije, ahora hermanos salgan en esta cierta dirección aquí. Ustedes encontrarán su auto. Esperen aquí un rato, eso sí, hasta que él lo regrese. Ahora, tenía usted el tanque lleno de gasolina? Sí, dijo él. Yo dije, no habrá descompuesto nada, pero quedará la mitad de esa gasolina porque usó la mitad viajando.

said brother brannan I thought before oh man owing 400 dollars I said I prayed I sent the word the word went got on his track found him regresó no mucho después y dijo que cierto hombre le compró un auto este se fue y no lo pagó ven dijo hermano brannan pensé pobre hombre le debía 400 dólares le dije oré yo envié la palabra la palabra fue captó su rastro lo encontró cuando fuimos a buscar al hombre, él nunca había sido cristiano, ¿ven? Él, él, él se rió. Ellos lo invitaron a la iglesia cierta vez. Él dijo, "Bueno, mientras el predicador esté predicando, yo buscaré rubias bonitas." So, see, ¿sí? you can't find yeah, that's 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 devil. That's

el hermano welch continuó aferrando, se decía: "estará bien. estará bien." la palabra salió tras él. Ven, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis. Ven. got it, first thing you know. one of his boys was driving along down here on the road, and there it was. he seen the man in a car, got his number, turned, turned into brother woods, they called to find out where it was. he was in bolden green. god in heaven knows and never heard one word about it, know nothing about it la palabra fue tras él cuando menos lo imaginamos uno de sus hijos iba conduciendo acá por la calle y allí estaba vio al hombre en el auto apuntó su número se lo dio al hermano woods ellos llamaron para averiguar dónde estaba él estaba en bowling green dios en el cielo sabe que yo nunca oí una palabra al respecto no sabía nada al respecto last sunday as we go afternoon when we got preaching here went up there and, my and got ready to go to florida for the Or down, welch, for the meeting that following night. el domingo pasado hace una semana en la tarde cuando terminamos de predicar aquí fui y me cambié de ropa y me preparé para ir a la florida para el o allá con el hermano welch para las reuniones esa noche siguiente. when i got in the car i seen that man i said brother welch i couldn't tell him now he's got to make the movie himself he just like me he had to make a decision there See? i said we're going through bowling green. Cuando entré en el auto, vi a ese hombre. Yo dije, hermano Welch. Ahora, yo no podía decirle, él mismo tenía que actuar, ven, al igual que Meda tenía que tomar su decisión allí, ven. Yo dije, pasaremos por Bowling Green. Él dijo, eso es casi 48 kilómetros de desvío. Tomamos el camino. Pensé, oh, él, él lo...

Tengo aquí una cosita. Voy a abrirla para averiguar dónde es que está. Luego voy a tratar. Yo le dije. Dijo, ¿qué haría usted? Iría allá por su dinero. Ahora vean, si le hubiera dicho entonces, ven, él mismo tiene algo por hacer, ven. Había algo que él tenía que hacer.

ustedes pidanme que haga lo que voy a hacer. see we're buddies we're, we're, it's a church we've got something to do ourselves. you've got something to do here's the gospel i know it but if you just sit here and don't preach it, what good's it go to do you've got something to do you've got to make an effort ben. Somos amigos, somos, somos, es una iglesia, nosotros mismos tenemos algo que hacer, ustedes tienen algo que hacer, aquí está el Evangelio, yo lo sé, pero si uno se queda sentado aquí y no lo predica, ¿qué provecho tendrá? Ven, ustedes tienen algo que hacer, ustedes tienen que hacer un esfuerzo. Ustedes tienen, usted dice,

Sabía que si él no iba, lo perdería. Dije, si fuera yo, si fuera yo, iría por mi dinero ahora mismo. Y él lo hizo. Cuando despertó al hombre de la cama, él tenía parte del dinero. Él llamó al vecino y completó el resto. Lo pagó. What is it? It's the word. See, if it can find a place, it can turn. Now, same thing on divine healing. ¿Qué es? Es la palabra. Ven, si ella puede encontrar cabida, ella puede obrar. Ahora, es igual con la sanidad divina. Now, what if Brother Welch had said, well, don't think I'll go down. Just think I'll go the other way. What well, if that fellow said, well, I ain't going out there with that car, ain't. see? It won't happen. But you've got to believe. You've got to believe it. Ahora, ¿Qué tal si el hermano Welch hubiera dicho, pues no pienso que iré por allá, pienso que iré por el otro camino? ¿Qué si el hombre hubiera dicho, pues no voy a ir por allá donde no está el auto? Ven, eso no se cumple, pero uno tiene que creer, uno tiene que creerlo. Y eso... Eso entonces cae en una atmósfera de fe y tiene que producirlo. Tiene que hacerlo. Oh, es... ¿Han pensado ustedes de cuando alguien es resucitado de los muertos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Han pensado ustedes en Finlandia en esa ocasión cuando el muchachito fue resucitado de los muertos? His spirit was gone from him now the word has to go out to endless space yonder and pick up that little soul and bring it right back amen yeah. su espíritu lo había dejado ahora la palabra tiene que salir a través del espacio infinito allá y tomar esa almita y traerla de regreso how can you do it it's a word heal the sick raise the dead ¿Eh? how's he going to do it it has to come by a watered Word. ¿Cómo puede hacerlo? Es la palabra. Sana al enfermo, resucita a los muertos. ¿Ven? ¿Cómo lo va a hacer él? Tiene que venir por una palabra irrigada. Laid. Él mostró la visión y eso tiene que suceder allí estaba atendido el niño todo estaba allí tal como él lo dijo dos años antes y allí estaba atendido. ¿Qué a decir sobre el oso que la montaña por eso digo lo del oso que venía de la montaña cómo iba a ser eso tiene que suceder tiene que ser así ven qué lo hizo la palabra

he sent your disciples forward. you and told them to heal the sick raise the dead cast out devils. lo primero que dice la palabra es estas señales seguirán a los que creen tú enviaste a tus discípulos tú y les dijiste que sanaran a los enfermos que levantaran a los muertos y echaran fuera demonios. then by a vision you showed me in the homeland that this little boy was going to return back to life again therefore death you can't hold him any longer Amen. i got the word of the lord. Entonces, por una visión, tú me mostraste en mi patria que este muchachito iba a retornar de nuevo a la vida. Por lo tanto, muerte no puedes detenerlo más. Yo tengo la palabra del Señor. Not me, I ain't the word. He's the word. See, if I was the word, there's only one person could be the word that was Jesus. He was God's spoken word by a virgin birth. I'm a perversion. See, I'm I'm the results of a union between my father and mother. No yo, yo no soy la palabra, él es la palabra. Ven, si yo fuera la palabra, solamente hay una persona que puede ser la palabra. Ese fue Jesús. Él fue la palabra hablada de Dios por un nacimiento virginal. Yo soy una perversión. Ven, soy, soy los resultados de una unión entre mi padre y madre. Esto tiene que morir.

Puede que haya sido cierto en cuanto a eso, pero déjenme decirles, Él era Dios. Eso es lo que Él era. No hubo sexo, para nada. Él tenía que estar libre de sexo para traer vida a través de esa sangre, como lo abordaremos en unos minutos. Man, look.

Lo alcanza, al igual que alcanzó a ese muchacho rumbo a Bowling Green con ese auto robado. De aquí sale hacia acá y lo alcanza otra vez. ¿Qué hace? Alcanza ese ese pequeño espíritu, lo trae de regreso aquí y lo presenta al cuerpo, exacto como la palabra dijo que lo haría. Allí está. What does it? Faith. Not knowledge, you say, now let's see. The air is made out of so and so. There's so much acid, there's so much gas, there's so much uh, cosmic light. I can figure that out. And maybe if I could, oh, you're 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 fooling away ta. ¿Qué lo hace? La fe, no el conocimiento. Usted diría, pues veamos. El aire está compuesto de esto y esto. Hay tanto de ácido, hay tanto de gas y hay tanto de luz cósmica.

Correcto. Muestra que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. All right, let's hurry now. We gotta hurry. Brings forth fruits of his kind. John 14 says that he that doeth my, uh, he that believeth on me, the works, the signs that I do. Muy bien. Démonos prisa ahora. Tenemos que darnos prisa. Trae frutos según su género. Juan 14 dice que el que hace mi, el que en mí cree, las obras, las señales que yo hago.

Ellos la tenían tendida en un pequeño sofá, ya para llevarla a embalsamar. Jesús entró allí en el cuarto donde ella estaba así. Ellos se lamentaban y lloraban de esa manera. Él los sacó a todos. Dijo, salgan de aquí, salgan. Dijo, vengan aquí Pedro, James, y Dijo, aquí, Dijo, vengan aquí, Pedro Santiago y Juan.

Porque la palabra ya lo dispuso. Yo tengo que orar para recibir la palabra, saber lo que Dios ha dicho. Entonces puedo hablarla después que recibo lo que él dijo. Pero él era la palabra. Amén. Made, I say unto thee, arise. Pick her up with a hand. Ahí está. Ahí está. Oh, my, that's manifestation. Brings forth of its kind. Jesus said, He that. Niña, a ti te digo, levántate. La levantó de la mano. Eso es, ven, oh, vaya, eso es manifestación, produce según su género. Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Así que, estas, de demás, pecado, a oh, man. Así que estas, ven, todas estas cosas de estas denominaciones y demás, ellos tienen estas cosas en una conglomeración de inmundicia y pecado, como la matriz de la tierra tiene a la creación. Es verdad. Oh, vaya.

can it do when such pleasure-loving seeking crowds as that hang out and love such things as that and love another world how can the love of god come in how can the seed of god grow in such a ground as that. como podrás ver cuando tales grupos amadores y buscadores de placer como éstos salen juntos y aman tales cosas y amando el mundo. ¿Cómo puede entrar el amor de Dios? ¿Cómo puede la simiente de Dios crecer en un terreno como ese? Eso jamás echará raíz. Nunca le traerá vida. Se quedará allí en esas rocas polvorientas denominacionales y se pudrirá. pero nunca producirá vida. Sí, señor. Sí, señor. Pleasure seekers, lovers of pleasure more than lovers of God. Terrible. Yet they're smart! They're are twice as smart as the, as the other class. Sure. Smart, educated, wisdom seekers, just like Eve was, and they got the same dose she got. It's the It's the truth. Buscadores de placeres. amadores de los deleites más que de dios terrible no obstante ellos son inteligentes son el doble de inteligentes que los que la otra clase seguro inteligentes educados buscadores de sabiduría al igual que lo era eva y ellos recibieron la misma dosis que recibió ella exactamente esa es la verdad y ¿Cómo pudiera vivir un lirio, una semilla de lirio, vivir y crecer cuando crece en las aguas, crecer en una de esas denominaciones polvorientas? ¿Cómo puede hacerlo cuando vive en el agua? waters es they have a form of godliness but deny the power of the spirit ¿Eh? though the word falls on them it can't grow el agua es el espíritu ellos tienen apariencia de piedad pero niegan el poder del espíritu ven aunque la palabra cae en ellos no puede crecer it can't grow just like the word was on eve but it couldn't grow why she accepted wisdom satan's wisdom Ella no puede crecer, al igual que la palabra estaba en Eva, pero no podía crecer. ¿Por qué? Ella aceptó la sabiduría, la sabiduría de Satanás. La palabra viene a ellos, la palabra cae sobre ellos. Seguro que sí, sí señor, crece.

Se les habla a los hombres acerca de fumar, a las mujeres acerca de beber, y de todas maneras continúan bebiendo. Eso es como echar agua sobre el lomo de un pato. Ella no tiene lugar en donde crecer, ¿ven? That old pleasure-seeking popularity. Well, let the rest of the women do it first, then I will. I don't care what they do. It's your duty to follow the Word of God. Amen. Right. See. Es esa búsqueda de placer, popularidad. Pues que las demás mujeres lo hagan primero y luego yo lo haré. A mí no me importa lo que hacen ellas. El deber suyo es seguir la palabra de Dios. Correcto, ¿ven? All the word falls on them, it can't grow. It's Satan's wisdom. See? So it just becomes denominational dust. They can't believe in Hebrews 13:8. All puffed up with the wisdom, nothing for it to grow in. Aunque la palabra cae sobre ellos, no puede crecer. Es la sabiduría de Satanás, ven. Así que solo llega a ser polvo denominacional. Ellos no pueden creer en Hebreos 13:8. Están todos hinchados con la sabiduría. No hay nada en donde ya crezca, ven. ¿Cómo creen you believe Hebrews 13:8? Jesus Christ, same yesterday and forever. Amen. Couldn't do it. See? Oh, they say they believe it. Oh, you tell them that, they say, sure we believe it. Then show me the ¿Cómo pueden ellos creer Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? No pudieran, ¿ven? Oh, dicen que ellos lo creen. O uno les dice eso, ellos dicen, "Seguro, nosotros lo creemos." Entonces, muéstrenme los frutos de eso. Quiero verlos. Quiero ver que sean obrados. Let me see the church that you're preaching to do what they did in the first apostolic church then. They believe the word. Muéstreme que la iglesia a la que usted le está predicando haga lo que ellos hicieron allá en la primera iglesia apostólica, la cual creyó la palabra. Ustedes tuercen sus bautismos, tuercen sus evidencias, ustedes hacen que cuadren con alguna clase de credo, en lugar de tomar la palabra, dejar que la palabra produzca su propio fruto. You make some kind of a thing you got to do to bring you an evidence of it? He Satan can interpret every evidence that you want to put forth. Amen. Sure he can. He certainly can, but he can't produce the word. That's when he Amen. burns him up. He just can't do that. Yes, sir. Oh yeah. Ustedes formulan alguna clase de cosa que tienen que hacer para que según eso produzcan alguna evidencia y Satanás puede interpretar toda evidencia que ustedes quieran producir. Seguro él puede. Indudablemente que puede, pero él no puede producir la palabra. Eso es algo que lo enfurece. Él simplemente no puede hacer eso. Sí, señor. Oh, sí. Ahora miren a Cain y Abel. Both of them are sincere. Cain, taught by his wisdom after his mother Church Eve. That was his mother. How I saben mean, knows Eve was madre mother? Cain. Sure. Ahora miren a Cain y Abel. Los dos eran sinceros. Caín siguió por su sabiduría tras el ejemplo de su iglesia madre, Eva. Esa era su madre. ¿Cuántos saben que Eva era la madre de Caín? Seguro. All right, like his mother, he taught reasoning. See? Wisdom. His own wisdom. A beautiful sacrifice. He had the flowers, he had the fruit of the field. Muy bien, igual que su madre él escogió el razonamiento, ¿ven? La sabiduría. Su

Seguramente, seguramente Dios recibirá mi sacrificio. He edificado un altar hermoso, lo tengo tan bonito, está tan decorado. Just like this Easter will be. They'll spend billions of dollars across the nation to put Easter flowers on some altars. Yes. The altar wasn't made for flowers, it's for sacrifice. See, it shows that same old spirit of Cain, See, the old devil from Eden. See? Será como en esta Pascua. Ellos gastarán millones de dólares por toda la nación y pondrán flores de Pascua en algunos altares. El altar no fue hecho para flores, es para sacrificio. ¿Ven? Eso muestra ese mismo espíritu antiguo de Caín. ¿Ven? Es el mismo antiguo, antiguo diablo del Edén. ¿Lo ven? ¿Qué what, what pasó? Cain thought Surely, you know the man was sincere because it meant life or death to him and then people don't think they're hypocrites they're sincere okay ¿Qué? ¿Qué sucedió caín pensó seguramente ustedes saben que el hombre era sincero porque significaba la vida o la muerte para él y esas personas no piensan que son hipócritas ellos son sinceros you say then they can be sincere and be wrong sure a man can take arsenic sincerely thinking he's taking castor o or something something else ¿sí? it's sincere they don't do it it's truth Not sincerity, truth. Usted dice, entonces ellos pueden ser sinceros y estar equivocados? Seguro. Un hombre puede tomar arsénico con toda sinceridad pensando que está tomando aceite de castor o algo. Alguna otra cosa. ¿Ven? Es sincero. Ese no es el asunto. Es la verdad. No la sinceridad. La verdad. Uh, but... Las No. How many of them stand the Chinese break their bones to kitchen gods? Esas mujeres allá en el África sacrifican a sus bebés a los dioses, los caimanes. ¿Son ustedes así de sinceros? No. ¿Cuántos de ellos no sufren? Los chinos se quiebran sus huesos para los dioses de la cocina. And how about the Mohammeds and up in there and the fire walkers that put things all, hooks of flesh in their mouth and sew their mouth up and some of them put a stick Y qué de los maometanos, y por allá, y los que caminan sobre el fuego, y se atraviesan con cosas, o oh, anzuelos por la carne, por sus bocas, y se cosen la boca, y algunos de ellos ponen una vara. Yo tengo una estatua allá, una figurita. Así es el sacrificio a su Dios, para que piense que Él se irá al cielo. Un sacerdote le coloca un palo en la boca, lo ata de su cabeza con una cadena que llega hasta los pies, le ata las manos atrás, encadena sus pies. Él no puede beber, hablar ni hacer otra cosa hasta que muere. ¿Ves a que no la verdad, la ¿Ve usted a cristianos haciendo un sacrificio como ese? Ustedes ni siquiera creerán la verdad, la palabra, ven?

seguramente que Dios nos recibirá. Él no recibirá nada aparte de su palabra. No, ven. Well, he said now, look, brother Branham, if we if we put out so many ministers each year, our missionary program last year run over a hundred thousand dollars. That may be ever so good, brother, but you're dead until you acknowledge that word and come to it. Exactly. Bueno, dicen ellos. Pues mire, hermano Branham, si nosotros si nosotros enviamos tantos ministros cada año, nuestro programa misionero el año pasado costó más de cien mil dólares. Puede ser que eso esté muy bien, hermano, pero usted está muerto hasta que no reconozca esa palabra y venga a ella. Así, exactamente. Well, brother Brandon, our church. What do you think you are? Just a little peanut brain down there? That's true. That's exactly right. That's true. But whatever I am, let me stay with that word. It'll grow into something someday.

Que tenga que gastar millones cada año en edificios y cosas así. Y la gente que se esfuerza por predicar la palabra sufre allá en los campos, sin nada para comer y cosas como esas. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Verdad que, oh, parece que la gente pudiera despertar? Pero anybody que accede al catolicismo puede ser blindado para acceder a algo. I'll tell you the truth. Anybody would let that go down their neck. Could, could, a wise man, no one of the Bible said, even the kings of the earth committed fornications with her. Pero cualquiera que pueda aceptar el catolicismo puede estar lo suficientemente ciego para aceptar cualquier cosa. Yo les diré la verdad, cualquiera que se traga eso pudiera, pudiera, hombres sabios. Con razón, la Biblia dice, aún los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella. Y y los hombres sabios, conocimiento, ¿ven? Y ellos lo hacen, esos sacerdotes, hombres inteligentes. ¡Qué cosa! Me habla de ser educados. Vaya, ellos necesitan de años y años, tras años, tras años. Ellos dicen que no viven con esas monjas. Entonces quiero preguntarles algo. ¿Por qué entonces no se hacen estériles? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ellos son la novia en eso. Las monjas son la novia y ese es el novio, por supuesto. ¿Ven ustedes? Y eso es verdad. mother superior smothers the babies and puts them in the lion pit you don't believe it listen to a real one has been in there testify of but... la madre superior asfixia a los bebés y los echa en el pozo de cal si no lo creen escuchen a una que en realidad ha estado allí dar testimonio de eso so now, come on let the law arrest me and said we'll do the same thing they did in russia and the same thing done in mexico we'll bust that thing wide open when it gets to the government but how are you going to do it now when we got the head of it right there in the government yeah. dijo pues que venga la ley y me arreste

Eso es porque esa palabra tiene que cumplirse. Ellos organizaron una imagen acá a esa bestia que está sentada allá, y las dos tienen comunión y le dan poder a esta bestia para que hable. Oh, hermano, esa palabra permanecerá firme. No es el comunismo que va a tomar el control, sino el romanismo. Ajá. Uh -huh. Now, Cain said, "Surely he will receive my sacrifice." Ahora, miren esto aquí. Caín dijo, seguramente él recibirá mi sacrificio, pero ¿qué clase? Él dijo, yo hice un sacrificio, pero ¿qué clase de sacrificio era? Vida botánica, plantas, flores, verduras. Botany life. What? There's no suffering to it, no penalty. Amen. People don't want to suffer. What's the matter today? La vida botánica, que en ella no hay sufrimiento, no hay penalidad. La gente no quiere sufrir. Ese es el problema hoy. They come, they come right now and believe this word. If they didn't have to get out of their church, if they didn't have to be laughed at, made fun of. Vendrían, ellos vendrían ahora mismo y creerían esta palabra si no tuvieran que salir de su iglesia, si no tuvieran que recibir burla, ser escarnecidos. No, they No, ellos quieren vida botánica, alguna clase de sabiduría. Pues da lo mismo esta vida que esa, no es así. Les mostraré de dónde viene eso en un minuto el señor mediante but abel by faith Gloria. cain by wisdom said surely god will accept this here's an altar i got a church that's what a church is an altar a place of worship pero abel por fe gloria cain por la sabiduría dijo seguramente que dios aceptará esto aquí hay un altar yo tengo una iglesia. Eso es lo que es una iglesia, un altar, un lugar de adoración. All right, I got an altar. I will worship just as sincerely as my brother, and I've got a beautiful something here for it. Surely God will receive it. That's the same thing the devil told his mother. Same lie, wisdom. Muy bien, yo tengo un altar. Adoraré tan sinceramente como mi hermano y tengo una cosa hermosa aquí para esto. Seguramente que Dios lo recibirá. Eso es lo mismo que el diablo le dijo a su madre, la misma mentira. Sabiduría. Now Abel, Hebrews 11 said, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than that of Cain. He yeah. Ye being yet dead yet spake. See? Ahora Abel, Hebreos 11 dice por Fe. Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, y muerto aún habló. Ven. Abel by what? Wisdom? By theology? Oh. By faith. Offered unto God a more excellent sacrifice by faith in what? By faith in what? By how did he have his faith? Abel, ¿por qué? Sabiduría. ¿Por teología? Por fe ofreció a Dios un sacrificio más excelente. ¿Por fe en qué? ¿Por fe en qué? ¿Por en qué tenía su fe? Allí solo estaban su padre y su madre, él y su hermanastro. ¿Cómo podría ser? ¿De dónde? ¿De dónde lo recibiría él? ¿En qué tuvo fe? ¿Faith in botany? ¿Faith in this? No, sir. He had faith in the Word. Amen. cause you want to know why I was out of that garden. Why were we put out? ¿Fe en la botánica? ¿Fe en esto? No, señor. Él tuvo fe en la palabra. Pues quería saber por qué él se encontraba fuera de ese huerto. ¿Por qué fuimos sacados? Mother would have to say, because I listen to a lie of the devil because this boy here was born in such and such a way that's why god put us out. la madre tendría que decir porque yo escuché una mentira del diablo porque este muchacho aquí nació de tal y tal manera por eso es que dios nos sacó. well he said i can't even get around the gate there's a cherub there with a sword guarding that tree of life.

pero solo se lo imaginó por la sabiduría. él hizo un lugar placentero y lo hizo bonito y hermoso. But Abel, no nobody told him now, just a boy, by faith saw that it wasn't botany life. It was a sexual affair through blood. There you are, brother. Way over top of that one time. Pero Abel. Ahora nadie se lo dijo. Apenas era un muchacho. Por fe vio que no era vida botánica. Fue un asunto sexual. Por sangre. Ahí lo tiene, hermano. Pásele usted por encima eso una vez, badeando. By faith. His children still see it. He never taught it with some wisdom. Now it don't come by wisdom. It comes by faith. The Bible said, abel by faith." Por fe. Sus hijos todavía lo ven. Ahora, él nunca lo enseñó según alguna sabiduría. Eso no viene por sabiduría, viene por fe. La Biblia dijo, "Abel por fe." What did he offer? Blood from living life. Yeah. Animal life. We're animal ourselves. We're warm-blooded animals. exactly right. La ¿Qué ofreció él? Sangre de vida viviente, vida animal. Nosotros mismos somos animales. Somos animales de sangre caliente. Eso es exactamente correcto. Una especie más elevada. El animal más elevado, pero con el alma por adentro. Eso es la vida. Now, notice: by faith, Abel ahora fíjense por fe abel vio la revelación la visión y trajo una sangre viviente que corría porque la vida estaba en la sangre life is in the stem of the, uh, the flower.

By faith he seen that it was sex blood. The blood cell comes from the male. The man has the blood cell in the sperm. The hemoglobin is the blood comes through the male. Abel por fe, quedándose con la palabra por fe, no por sabiduría, por fe él vio que fue sexo, sangre. La célula de sangre proviene del macho. El hombre tiene la célula de sangre en la esperma. La hemoglobina es la sangre. Viene a través del macho. And Adam knew that it wasn't apples and peaches and potatoes or whatever it was that brought him out of the garden of Eden that caused the sin. It was sex blood and he offered blood back. By faith he done it, not by wisdom. Yadan supo que no fueron manzanas ni duraznos ni papas o lo que haya sido lo que los sacó del huerto del edén lo cual causó el pecado fue sexo sangre y él ofreció sangre como restitución Él lo hizo por fe no por sabiduría how is a man through wisdom going to understand it when the whole bible and the whole church of god is built upon the divine revelation by faith upon this rock i'll build my church Cómo va un hombre a entenderla por sabiduría, cuando toda la Biblia y toda la Iglesia de Dios está edificada sobre revelación divina por fe. Sobre esta roca yo edificaré mi Iglesia. Ven. Huh. Oh, they say sure, we believe that. Then where is the life of Christ in these forms? Where is the life of Christ? Hmm.

¿En dónde está la vida? Si ellos dicen, pues nosotros creemos, nosotros creemos, nosotros creemos. Si ustedes creen, entonces Jesús dijo, estas señales seguirán, no que tal vez, ellas seguirán a los que creen. Jesus said, "If a man believes on me, the works that I do he will do also. He that believeth on me, the works that I do shall he do also." Amen. Jesús dijo: Si un hombre cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. He just won't play around, he'll do it. How can he help it? Because there's a very life that's in Christ, is in you. It won't put forth any wisdom, it won't grow in it. He's got to deny the wisdom to take the, the faith. Faith in the Word, not wisdom in the Word, faith in the Word. El no solamente pretenderá, el la como ¿Cómo era otra cosa? Pues la misma vida que está en Cristo está en usted. El producto no será sabiduría. Ella no crecerá allí. Tiene que negar la sabiduría para tomarla la fe. Fe en la palabra, no sabiduría en la palabra. Fe en la palabra. Got more wisdom, but he can't have faith. Satanás tiene más sabiduría en esa palabra que cualquiera, que todos los predicadores juntos, sacerdotes y todos. Tiene más sabiduría, pero él no puede tener fe. La fe hará que ella viva la fe hace que él se arrepienta. hará que él sea parte de su organización. <laughs> él tiene sabiduría así que sigue allí con ella. muy bien. pero abel por fe vio que fue un acto sexual y ofreció sangre la vida de la sangre y dios la recibió.

En los últimos días, en los últimos tiempos sucederán estas cosas, no en aquellos días. Y el espíritu expresamente dice, en los últimos días, postreros días, algunos se apartarán de la fe y todas estas cosas, ¿ven? Allí es, teniendo esa apariencia de piedad. Now, how can the holy spirit's signs of eternal life grow in that ecclesiastical dust where no spirit of water all, see? Ahora, cómo pueden las señales de vida eterna del Espíritu Santo crecer en ese polvo eclesiástico, donde no hay absolutamente Espíritu de agua? Ven, no puede crecer en los campos de diversión denominacional y sabiduría y alboroto. How can signs and wonders of the living God grow in a, a woman having the common decency to act like a lady? No ¿Cómo pueden las señales y maravillas del Dios viviente crecer en una, una mujer que no tiene la mínima decencia para comportarse como una dama? Quiero preguntarles eso. ¿Cómo can it grow en un hombre que está en la pulpit y, por un measly meal ticket o por un denominational favor, bypasses la truth of God? ¿Cómo can spiritual signs follow that? Can't do it. Cómo puede crecer en un hombre que se para en el púlpito y por un miserable vale para comer o algún favor denominacional, ignora la verdad de Dios. ¿Cómo pueden seguir eso las señales espirituales? No pueden. a Cómo puede, cómo puede crecer en un predicador que lleva a su denominación a que se desvistan allá en la ribera y aquí la otra noche en un cierto lugar que acabo de pasar anoche en una cierta parroquia, pues en un gran baile allí, un alboroto.

Ustedes recuerdan mi sermón no hace mucho, hace algunos años, sobre el señor lirio. Él se esfuerza, donde Jesús dijo de cómo él se esfuerza, ni siquiera teje, pero yo os digo que Salomón con toda su gloria no se vistió como uno de ellos. How that lily draws to make itself pretty, what for? Just to be given out. The, the, right the right Como ese lirio absorbe para embellecerse. ¿Para qué? Solamente para entregar. El que pasa huele el perfume, la abeja vuela al centro de su corazón y le quita directamente la miel. Él sencillamente la da libremente. To do it! Yeah. Hallelujah. That's a real man of God. Yeah. Pastor Lily. Reverend mr. lilly yes sir the towel's at the word lays on his face and cries out to god god i can't see where this will meet here here it's got to come by the word when you sit and god gives it to you then go freely se esfuerza para hacerlo aleluya ese es un verdadero hombre de dios el pastor lirio el reverendo señor lirio sí señor que trabaja en la palabra se postra de rostro y le clama a dios dios yo no puedo ver en dónde esto encaja aquí. Aquí tiene que venir por la palabra. Cuando usted lo ve y Dios se lo da, entonces vaya de gracia. Seed, I'll give it freely. Amen. Amen. No es para tener una campaña grande. Si me garantizan tantos miles de dólares, iré. Pero es de gracia. Si es en Timbuktu o donde sea, Dios a donde quieras que siembre la semilla, yo la daré de gracia. Aleluya. Yeah. Like yeah. Jesús dijo, Salomón con toda su gloria no se vistió como él. Dijo, considera el lirio.

what is it in a place where you can draw from the rivers of water to give it out freely you receive freely give yes sir oh my how can it grow in that field of dust on that ecclesiastical rock. que él está en un lugar en donde puede absorber de las corrientes de agua esforzándose para qué para entregar. ¿De gracia recibiste? ¡Dad de gracia! Sí, Señor. Oh, vaya. ¿Cómo puede crecer en ese campo de polvo, sobre esa roca eclesiástica? Los hijos de Caín fueron la sabiduría, científicos. Observen los hijos de Caín ahora mientras aparecen. Observémoslos por un minuto. Cain's children what was they builders inventors great men of science they had wisdom see los hijos de caín qué eran edificadores inventores grandes hombres de la ciencia ellos tenían sabiduría ven they, they, they even built buildings made iron tipped stuff together they were scientists smart educated And religious. Ellos, ellos, ellos aún construyeron edificios, fabricaron hierro y fundieron cosas. Ellos fueron científicos inteligentes, educados y religiosos. What did that crop of Pero, ¿qué produjo esa cosecha de sabiduría? Muerte para toda la raza cuando cayeron los juicios de Dios. Es correcto eso? Amen. What did the What did the group do? Produce death. Though in all their wisdom and smartness, what happened? They died. Every one of them perished in God's judgment. Is that true? Amen. God said so. ¿Qué hizo el Qué hizo el grupo? Produjo muerte. A pesar de toda su sabiduría e inteligencia, ¿qué sucedió? Ellos murieron.

Ellos tienen lluvia radioactiva ahora mismo. Eso, eso, a uno se le queman los ojos. Produce cáncer, de todo. Ellos, ellos botaron bastante de eso en el océano. Ahora ni lo pueden encontrar. Cuando se escape, destruirá todo el mundo, dicen ellos. La gente se quemará en su propia carne.

Be simple, believe God's word, and live. Take your wisdom and die. All right, the harvest, the end time, they perish. Sea sencillo, crea la palabra de Dios y viva. Escoja usted la sabiduría y muera. Muy bien, la cosecha, el tiempo final, ellos mueren. Well, Abel's children were humble farmers, shepherds, pastors, you know. shepherds, farmers, humble, didn't claim to be smart, but they just stayed with the word. bueno, los hijos de abel fueron humildes. granjeros, ovejeros, pastores, ustedes saben. ovejeros, granjeros, humildes no reclamaron ser inteligentes, pero sencillamente se quedaron con la palabra. ¿Qué produjeron they produce at the end time? A prophet. Yeah. They did. A prophet what for? The last time signs. Amen. ¿Qué produjeron ellos en el tiempo final? Un profeta lo produjeron, un profeta. ¿Para qué? Las señales del tiempo final. Amen. Noah stood in that door building on that ark. He said it's coming. Rain. He was called a fanatic, but he was a prophet. Amen. 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 What did he do? Brought salvation to them that believe. No one be can escape. Cuando Noé se paró en esa puerta, edificando esa arca, él dijo, viene una lluvia, fue llamado un fanático, no obstante era un profeta. Amén. ¿Qué hizo él? Trajo salvación a aquellos que creyeron y a los que deseaban escapar. Eso es lo que trajo la raza humilde, sin educación la cual creyó en fe. Otros creyeron en conocimiento. Ellos trajeron muerte para toda la raza. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los humildes con fe? Trajeron salvación. Un profeta del Señor, el cual les dio una señal

esos científicos, montón de sabiondos, tratando de probar científicamente que no hay Dios, lo intentan. Cuando esa fotografía fue tomada, los tumbó de la banca donde estaban sentados. Él no pudo entender, dijo, alguna clase de luz pegó en el lente. Allí está su propio instrumento científico le tomó la fotografía, la cámara. like george lacey said, he said, sir, said this camera won't take psychology. the light struck the lens. it was there. como dijo george lacey, él dijo, señor, dijo esta cámara no capta psicología. la luz pegó en el lente. estaba allí. so now what it is, i can't tell you, but it's there. so i'll write my name to it. you did. and you've got it, yourself. yes, yes sir. That's the FBI. Yeah. Dijo, ahora lo que sea yo no puedo decirle, pero allí está. Dijo, le pondré la firma. Así hizo y ustedes mismos la tienen. Sí, señor. Y era del FBI, ¿ven? Our God in these last days not leaving one stone unrolled, but what is sure in this world can't stand. My wisdom and knowledge growing on shooting through the air like flies and jet planes and Protect them. Nuestro Dios en este día postrero no está dejando una piedra sin voltear, pero lo que le está mostrando este mundo no puede tolerar. La sabiduría y el conocimiento crecen, volando por el aire como moscas y, y aviones a propulsión, y peleando debajo del agua, y toda clase de corrupción, y viviendo en pecado. Tratando de construir algo que los proteja. Solamente hay una cosa: la justicia de Dios está en la puerta del arca. ¿Quién es la puerta? Cristo dijo: Yo soy la puerta del rebaño. Lo leí en mi texto. Mi escuchará mi voz strange or they'll not follow. Amen. No nerf twist one of those organizations out there. You'll come out of sure ah, the shores. Hallelujah. Mis ovejas oirán mi voz. A un extraño no seguirán. Usted jamás meterá una a la fuerza en una de esas organizaciones allá. Él saldrá de ella. Seguro que lo hará. i'll take them from the fold and I'll lead them. I'll go before them. Amen. They all know it's me. no one can walk like me. no one can do the things that i do. he'd say, amen. yo los tomaré del redil y los guiaré. yo iré delante de ellos. amén. ellos sabrán que soy yo. ninguno puede caminar como yo. ninguno puede hacer las cosas que yo hago. diría él, amén. rabbi, now we know thou comest from god, because no man could do these miracles that you do except god be with him. That's right. Nicodemus's confession. That's it. Maestro, ahora sabemos que vienes de Dios porque ningún hombre pudiera hacer estos milagros que haces tú a menos que Dios sea con él. Ven. Correcto. La confesión de Nicodemo. Así es. That humble little race produced a prophet. And that prophet in the last days of Abel's children produced a prophet that showed the last days signs and gave the warning. Aquella pequeña raza humilde produjo un profeta. Y ese profeta en los últimos días de los hijos de Abel produjo un profeta que mostró las señales del último día y dio la advertencia. Es casi como hoy, pienso yo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu nos dice. So see, the seed word of life can't grow in that kind of an atmosphere of wisdom. It just can't do it. Entonces, vean, la palabra simiente de vida no puede crecer en esa clase de atmósfera de sabiduría. Sencillamente, no puede. Moses and Joshua had faith in the word. The others wanted to dance and strip the women. Cora, why? By his Egyptian wisdom. Moses didn't want that. Moisés y Josué tenían fe en la palabra. Los otros querían danzar y desvestir a las mujeres. Coré, ¿por qué? Por su sabiduría egipcia. Moisés no quiso eso. Look at them chorus today making it easy way. Dancing, all night parties, women bobbed hair, short dresses, anything don't make any difference, that's all right. It isn't all right. The word says it's not right. Right. Same thing, see? Fíjense en los core de hoy, haciendo un camino fácil, danzando, fiestas de toda la noche, las mujeres el cabello cortado, vestidos cortos, lo que sea. Eso no influye en nada, está bien. Eso no está bien. La palabra dice que no está bien. Correcto. Sigue igual. Ven. Though every one of them was baptized, every one, all, was baptized, shows it as that type again.

Primera de Corintios 10, 1 al 2. Sencillamente leámoslo. Nosotros sé que se hace tarde, pero la cena no se quemará. Esta cena pudiera durar un poquito más si el Señor continúa alimentándonos. ¿Ven? Primera de Corintios 10. Ahora miren aquí. Primera de Corintios 10, 1 al 2. Tengo aquí. No. Tenía segunda de Corintios. Primera de Corintios 10, 1 al 2. Moreover, brethren, I would, not, I would not that you should be ignorant how the, our, all our fathers were under the cloud and all passed through the sea and were all baptized. Unto Moses in the cloud and in the sea. Porque no quiero, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cora, we had the same baptism that the rest of them did. But what do you want to do? let the women just dance and they drink a little wine and have a little time, strip them off and have adultery. Corre tuvo el mismo bautismo que los demás, pero ¿qué quiso hacer él? Permitirles a las mujeres danzar y beber un poquito de vino y gozar, desvestirlas y cometer adulterio, y tener eso. You know the Bible said they did that? They took those women and stripped their clothes and made them dance and things like that, and Moses became angry with them. You remember the time? Ustedes saben que la Biblia dice que hicieron eso. Ellos tomaron a esas mujeres y les quitaron sus ropas y las hicieron danzar y cosas como esas. Y Moisés se enojó con ellos. ¿Recuerdan la ocasión? ¿Por qué? Llevaban allí con ellos al doctor Coré, que tenía sabiduría él dijo yo los llevaré de regreso a Egipto y de hecho allí es a donde ellos hubieran terminado Moses, down, pero el hermano Moisés cuando bajó fue diferente el hijo Josué se quedaron con esa palabra Dios les dio una promesa ellos se quedaron con ella All right.

Israel and Moab. You know how it was. There, one one with wisdom, great big denominations. The other, little interdenominational. Israel y Moab. Ustedes saben cómo fue allá. Uno, igualmente fino. Uno con sabiduría. Grandes denominaciones, enormes. El otro, un pequeño interdenominacional. Then one day, where's one we get to now before we close? One day, these two great sources or powers met for a showdown on the Word of God.

Pudiera mostrar una docena, pudiera pararme aquí por una semana y nunca aún tocar la superficie, pudiendo probar eso allí lo que estoy hablando, pero espero que ustedes lo capten, ven. One day it come to a showdown. Wisdom and faith come to a showdown. Jesus and Satan met. That's right un día eso llegó a un enfrentamiento la sabiduría y la fe llegaron a un enfrentamiento jesús y satanás se encontraron correcto jesús y satanás se enfrentaron estas dos grandes fuerzas la sabiduría y la fe llegaron a un enfrentamiento ven Now.

Both of them used the Word of God, the same Bible, <laughs> but it won't work in an unconverted channel. That's true. It certainly won't. Las dos usaron la palabra de Dios, la misma Biblia, pero ella no funcionará en un canal inconverso. Seguro que no. Ella ciertamente no funcionará. Both of them used the Word of God, but Satan used it from a head knowledge. A okay. head knowledge, and it didn't work. Yeah, Los dos usaron la palabra de Dios, pero Satanás la usó de un conocimiento intelectual. Ven, un conocimiento intelectual, y no le funcionó. I got a scripture here. You mind if I read it? No. Let's take Hebrews, the fourth chapter. Right quick, just a minute. I want to read this. This looks so good to me right here. Hebrews four. Tengo una escritura aquí. ¿Les molesta si la leo? Tomemos Hebreos el capítulo 4, rápidamente, por un minuto. Quiero leer esto, me pareció tan bueno aquí. Hebreos 4. Y tomemos Hebreos 4 y empecemos el 1 al 2. Let us therefore fear a promise being left us to enter into his rest, as. of uh, you should seem to come short of it. temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. far unto us was the gospel preached as well as unto them but the word preached did not profit them not being mixed with knowledge no. wisdom no. faith in them that. Faith in them that what? Heard it. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de conocimiento, sabiduría, fe en los que, fe en los que, ¿qué? La oyeron usted puede tener toda la palabra se puede saber si esa palabra desde la a hasta la z y nunca funcionará para usted han visto ustedes a hombres que toman esa palabra y tratan de hacerla orar dicen hermano gloria a dios simplemente no funciona you can't fool the word. no 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 no, no matter what you profess, uno no puede jugar con la palabra. No, no. No, no. No importa lo que usted profese. La palabra testifica de sí misma. No importa lo que usted reclama. La palabra da el testimonio. Correcto. Now Satan know the word he from A to Z. Well, you know what? I Imagine if he'd have a degree, he'd have enough titles to stretch across four or five pages of paper. Doctor, Reverend, Elder, <laughs> Ph. L. L. Q. D., all uh, alphabet and every way. His degree would be in that Bible. He knows every word of it. Sure enough. Ahora, Satanás conocía la palabra. Se la sabía desde la A hasta la Z. Pues, ¿saben qué? Me imagino que si él tuviera un título. Él tendría los suficientes títulos como para ponerlos en cuatro o cinco hojas de papel. Doctor, Reverendo, Anciano, PH, LL, QD, todo el abecedario como existiera. Su título sería base de esa Biblia. Él sabe toda palabra en ella. Seguro que sí. ¿Ven? So Satan said, Now I know the word. I know that he know the word when he come to Eve. Así que Satanás dijo, pues yo sé la palabra, yo sé que él conocía la palabra cuando vino a Eva, por tanto él la tenía por sabiduría intelectual, pero no funcionó. Jesús lo por por fe en la revelación de la palabra de Dios en su propia vida predestinada. Don't worry, I hope that so your heart. Jesús la conocía por fe en la revelación de la palabra de Dios en su propia vida predestinada. Gloria. Espero que eso penetre profundo en su corazón. Jesús satan Jesús.

no era él que hacía las obras, era el padre que moraba en él. amén. deje que el diablo vuele con toda su teología. jesus, satan knew it. he knew the word. he could quote that scripture boy just like a walking bible. he could just quote it like that, see? but jesus just stood still. for he knew where he was standing. jesus, satanás la sabía. él se sabía la palabra. ahora él podía citar esa escritura. vaya.

y así es como él conocía la palabra ven y ella le funcionó seguro satanás la sabía por sabiduría eso le falló He quoted the same word jesus quoted same bible he quoted from psalms he'll give it's written satan said he'll give these angels charge concerning the that this antonida should put against stony barely up. he said and it's also written uh, right. <laughs> Él citó la misma palabra que citó Jesús, la misma Biblia. Él citó de los Salmos, pues que, escrito está, dijo Satanás, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. En las manos te llevarán. Él respondió, y también escrito está. Oh. ¿Sí? satan notó por notó por experiencia. Él notó por revelación.

Él conocía su posición, sabía que él había nacido en este mundo para ese propósito y por esas razones que la palabra de Dios podía obrar a través de él, porque sabía lo que él era. Gloria, ¿ya lo captaron? Sabía lo que él era. And he knew he had no business with his wisdom on the word because the word was God. You get it? Satanás muy por dentro sabía lo que él mismo era y sabía que con su sabiduría él no tenía nada que ver en la palabra porque la palabra era Dios. ¿Lo captan? Now, If Jesus knew who he was, he was a predestinated creature of time. You believe that? jesus the body he knew that he was the predestinated word the person of god that was to stand in that day to be the sacrifice for sin and he knew his adversaries i preached on a couple sundays ago. ahora si jesús sabía quién era él era una criatura predestinada de tiempo creen ustedes eso jesús el cuerpo sabía que él era la palabra predestinada. La persona de Dios que habría de pararse en ese día para hacer el sacrificio por el pecado. Y él conocía a su adversario como lo prediqué hace unos domingos. Él conocía a su adversario y él mismo sabía quién era. Por lo tanto, esas dos grandes fuerzas se enfrentaron, la sabiduría y la fe. Jesús mismo sabía quién era. Satanás se sabía la Biblia tan bien como Jesús, pero no le funcionó a Satanás. Ven, no importa cuánto conocimiento usted tenga, eso no funcionará. Ahora aplique eso a algunas de estas grandes organizaciones. Piénselo por un minuto. Ellos dicen, pues nosotros tenemos la palabra. Déjenme verla orar. Ustedes católicos dicen que ustedes son lo original. Veámoslo. Show me your works. Your, or show me your words by, or without your faith, I'll show mine by my faith. Man. See? Man. See? what the word said. Muéstreme sus obras sin su, muéstreme sus obras no por su fe, y yo les mostraré las mías por mi fe. Ven, miren lo que dijo la palabra. Can you plant a seed without it manifesting what it is, if it's growing? Can you plant a grain of corn without making corn? If it grows? Can you plant a potato unless it raise potato? Can you plant a flower without being that kind of flower? Amen. puede usted sembrar una semilla sin que manifieste lo que es si está creciendo puede usted sembrar un grano de maíz sin que produzca maíz si crece puede usted plantar una papa sin que produzca una papa puede usted plantar cierta flor sin que sea esa clase de flor. ¿Ven? Then if you're the seed of god in your heart got to produce that Amen. jesus said he shall do my works if he believes me if he says he believes it and he's, don't follow him, he's a liar. Entonces, si usted fue sembrado y la simiente de Dios está en su corazón, ya tendrá que producir eso. Jesús dijo: él hará mis obras si me cree. Si él dice que lo cree y estas no lo siguen, él es un mentiroso. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y mayores que estas, porque yo voy a mi Padre.

Medito en ella día y noche. Están escritas en la cabecera de mi cama y en donde quiera. Las tengo, las tengo atadas en mis dedos. Están en la... Y Jesús dijo, vuestro nombre está en la palma de mi mano. Así que, ¿cómo será olvidado? No se puede. All right. Then if Jesus defeated Satan upon the faith knowing who he was he was a predestinated creature are you ready Amen. What about the predestinated bride of Jesus Christ now Ahora muy bien entonces si Jesús venció a Satanás por la fe sabiendo quién era él era una criatura predestinada ¿Están listos ¿Qué de la novia predestinada de Jesucristo hoy? ¿Creen ustedes que la novia es predestinada? La novia predestinada de Cristo hoy, la iglesia, la palabra simiente, tiene en ella todo lo que Dios prometió poner en la iglesia ahora mismo. it's in it now. everything's in order. the holy spirit's been given. the seed's been sowed. the evening lights has been shining. the sign of solomon jesus promised to share. and malachi 4. Amen. a predestinated church. for oh, devil. Hallelujah. <laughs> Hallelujah. ella tiene eso ahora mismo. todo está en orden. el espíritu santo ha sido dado. la simiente ha sido sembrada.

¿Sabes en dónde estás parada? ¿Sabes que eres llamada de Dios, que el Espíritu Santo reina en tu corazón y que toda palabra de Dios es real para ti? Amen. Oh, hermano, ¿cómo irá a resistir Satanás contra eso? ¿Cómo irá Él a detener eso para que no crezca? Cómo va a impedir él que esas señales sigan eso. Why you could throw them in jail if you could. I don't care what you do. They done tried it. They rotted in the jails. They was fed to the lions. They were sawed asunder. They were Eva. cut to pieces. You can't kill it. Right. A church that's predestinated. Pues, usted pudiera arrojarlos a la cárcel. Ellos sí pudieran. No me interesa lo que ustedes hagan. Ya lo han intentado

el mundo en su orden el tiempo en su sazón la iglesia en su orden la simiente las luces de la tarde. the signs of like he said it was in the days of sodom an angel of god the holy spirit coming down moving performing the signs that he did then malachi 4 promised he'd send a, in the last days what he promised son señales como él dijo como fue en los días de sodoma un ángel de Dios el Espíritu Santo descendiendo moviéndose obrando las señales que él hizo allá Malaquías 4 prometió que él enviaría en los postreros días lo que él prometió. Y nosotros vemos todo eso aquí mismo. ¿Dónde? ¿Dónde? Amén. 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 ¿Le aman a Amen. Él? Amén. Sure. Right here in the last days, a predestinated church, knowing where they're standing, sowed with the seed, the Holy Spirit in the church. Satan, be careful. Seguro. Aquí en los postreros días, una iglesia predestinada, sabiendo en dónde están parados, sembrados con esa semilla. El Espíritu Santo en la iglesia. Satanás, ten cuidado. ¿Qué ha sucedido? Un minuto, por favor. ¿Qué ha sucedido? Todo lo que se le ha prometido, aún las promesas de Malaquías 4. ¿Qué hizo Satanás cuando se encontró con Jesús? Se abalanzó contra él con toda la fuerza eclesiástica que tenía. Yo también conozco la palabra. Se abalanzó contra él ese polvo denominacional que él tenía la arrojamos afuera sobre él pero no tenía nada de luz vaya sí que salió disparado él se fue más rápido de lo que llegó ¡Wah! he hit that 100 billion volt wire there <laughs> Cingiste sus feathers He come off of him. He come out of him cause that war had bolted in it. ¿Por qué? El tocó allí ese cable de 100 billones de voltios. Él le echamos las plumas. Se lo quitó de encima. Salió de él. Pues ese cable tenía voltaje. Remember, Satan had a wire too. But no matter how nice copper the wire is, it hasn't got no life in it. It's dead. She won't act. Same law. Recuerden, Satanás también tenía un cable, pero no importa que el cable tenga buen cobre, si no tiene vida está muerto. Ella no actuará, siendo el mismo cable. One's got energized from the dynamo and the other has no connection at all. that's right. That's the reason it'll work in a predestinated vessel. That's the reason the word will work. We're connected. Uno recibe su energía del dinamo. Y el otro, absolutamente que no está conectado. Es correcto. Por esas razones que ella funcionará en un vaso predestinado. Por esas razones que la palabra funcionará cuando ha sido conectada. ¿Connected word with the denomination? No, sir. That's a dead socket having a form of godliness denying the power of But connected with the word which never shall pass away and can produce the same power at all times. Aleluya. Conectada a qué? A la denominación? No, señor. Ese es un enchufe muerto, teniendo apariencia de piedad, negando su eficacia, sino que conectada a la palabra, que nunca pasará y puede producir el mismo poder que tuvo él. Allí es en donde está. Gloria. Amén. Amén. Will you serve him? Amen. Cho. Sure. Not hooked into some organization, but hooked into the, 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 the dynamo here. Amen. Brother, I'm telling you to the work there because Amen. it's hooked up. Amen. The same word. Yes. Le aman a él, le servirán. Amén, seguro. No conectado a alguna organización, sino conectado aquí al al, al dinamo. Hermano, déjeme decirle

moab no tenía más que una cantidad de credos muertos y un profeta falso pero israel tenía una roca herida una serpiente de bronce una columna de fuego aleluya señales del dios vivo amén exactamente it worked why it was on faith yes sir not on knowledge some man creed but on faith in the word the word itself life comes from the word my word is life eso funcionó. ¿Por qué? Era por fe, sí, señor. No en conocimiento, algún credo de hombre, sino fe en la palabra, la palabra misma. La vida viene de la palabra. Mi palabra es vida. All right. That current comes through the Word. Amen. Satan got off of there right quick. Alleluia. His theological dust didn't go very good right there. Satan's wire had no current and it. it was dead creeds. It won't, it won't Esa corriente viene a través de la palabra. Satanás se desprendió de allí rápidamente. Su polvo teológico no funcionó muy bien allí. El cable de Satanás no tenía corriente. Era credos muertos. No lo hará. No pasa corriente. Así es la misma guerra. Jesús usó la palabra del Padre. Satanás usó la palabra del Padre. Satanás era Satanás. Jesús es Dios. Esa es la diferencia. Ahora vean, es el mismo cable. Jesús usó la palabra del Padre, Satanás usó la palabra del Padre. Satanás era Satanás y Jesús era Dios. Esa es la diferencia. Él era el verdadero. One's a creed and the other's a word. One is true and the other is false. One will produce it, the other can't produce it. You ¿Lo it? uno es un credo y la otra es la palabra. una es verdadera y la otra es falsa. una lo producirá y la otra no puede producirlo. lo captan. Amen. same kind of wars. Uh, that's exactly right. same wars. hebrews 2. we just got uh, hebrews 4.2. we just got see? like denominational. like denominations saved by wisdom. see? La misma clase de cables. Pues es así exactamente, los mismos cables. Hebreos 2, fuimos, o Hebreos 4, 2, acabamos de ir allí. ¿Ven? Como denominaciones, como lo dicen las denominaciones, por sabiduría. ¿Ven? Las denominaciones por sabiduría dicen esto. Los días de la corriente han pasado. Do you love him? Amen. Amen. Will you serve him? Amen. 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 <laughs> Do you believe him? Amen. 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 I believe him. <laughs> yes, sir. Amen means so be it. Le aman a El? Amen. Le serviran? Amen. Le creen. Amen. Amen. Amén. Yo le creo a él. Sí, señor. Amén significa así sea. Lord, my prayers this morning take every believer here and pull him into the current. Oh, put life in him. Let him buzz and shine forth the glory of God. Yes, sir. Amen. Turn on the current. Señor, mi oración en esta mañana es que tomes a cada creyente aquí

La semilla ha sido sembrada, ¿lo creen ustedes? Para esa gran iglesia. Es como los cables que han sido puestos por todo el edificio. Todo enchufe ha sido probado por la palabra. Oh, vaya, toda toma ha sido probada por la palabra. No os sorprendáis cuando sobrevenga el fuego de prueba. Es para probaros.

Only thing waiting for the master back there to turn on the switch. Yeah. Wow. Right. Amen. Yes, sir. In the word. Sure. Muy bien. Toda luz está colgada en su lugar. Lo único, esperamos que el maestro allá atrás encienda el interruptor. Correcto. Sí, señor. En la palabra. Seguro. You can be right now, brother. If you need healing, just touch the switch. That's all you have to do. If you got a real wart, if your if your line is grounded and connections to. Pudiera ser ahora mismo, hermano. Si usted necesita sanidad, solo toque el interruptor. Es todo lo que tiene que hacer. Si usted tiene un cable genuino, si su tierra, si su línea está conectada a tierra y las tomas también, las conexiones también se han perdido en Jesús, le diré qué hacer. Amén. Correcto. The denominational wisdom says the days of miracles is past. There's no current in the wires. But faith knows better. Yes. They feel it. They see it work. They know it lights. They know what it does. Ahora, la sabiduría denominacional dice, los días de los milagros han pasado. En esos cables no hay corriente, pero la fe realmente sí sabe. Ellos la sienten. Ellos la ven obrar. Saben que alumbra. Saben lo que ya hace. Faith is the current, the current spirit, And wisdom is the denominational forms. La fe es la corriente, el espíritu corriente y la sabiduría es las formas denominacionales. Satan tried to tempt Jesus from faith in the Father's word. Here's what he did. He tried to show him his great big ecclesiastical organizations of the earth. But he couldn't tempt him. Satanás trató de tentar a Jesús para apartarlo de la fe en la palabra del Padre. Aquí está lo que hizo.

Sí, señor, Satanás no podía tentarlo a él. No, señor, él estaba más allá de eso. But Jesus was the word, his faith in the knowledge of his self that he was the word just like Moses. Why Moses knew who he was? Moses knew he was God's servant, not he is called of God. Pues Jesús era la palabra. Era su fe en el conocimiento de sí mismo de que él era la palabra, igual Moisés. Pues Moisés sabía quién era. Moisés sabía que él era el siervo de Dios. Sabía que había sido llamado de Dios. He no what he was going to do. That's the reason he wasn't scared what Satan said. Satan tried to tempt him. Scaring him out of where was the new where he was standing. It's right. Él sabía lo que iba a hacer, por eso no le temía lo que Satanás decía. Satanás trató de tentarlo, quiso espantarlo de eso, pero no. Moisés sabía en dónde estaba parado. Correcto. Now I got to hurry, miss. Given over page after page here. Paul, one thing I want to get here Paul Paul Ahora tengo que darme prisa. Estoy saltando página tras página aquí. Pablo, una cosa que quiero tocar aquí antes de cerrar. Pablo lo aclaró para su parte de la novia que él presentará. Pablo presentará parte de la novia. ¿Lo creen ustedes? Amen. paul made it clear to his part of the bride that he will present to jesus christ in the last days about wisdom or faith. pablo lo aclaró para su parte de la novia la cual él presentará a jesucristo en los postreros días en cuanto a sabiduría o fe. Let's just read a little bit i want you to turn to 1 corinthians the fourth chapter 1 corinthians the fourth chapter we just read and we're going to close just in a, a few moments the lord willing. Leamos un poquito. Quiero que vayan a Primera de Corintios, el capítulo 4. Primera de Corintios, el capítulo 4. Simplemente leeremos y vamos a terminar en unos unos momentos, Dios mediante. First Corinthians, the fourth chapter. And I want to read 18th to the 20th verse. All right. Here we are. Primera de Corintios el capítulo 4. Y quiero leer del versículo 18 al 20. Muy bien. Aquí estamos. Now some are puffed up as though as though I would not come to you, but I will come to you shortly if the Lord will, and will know not the speech of any of them which are puffed up, but the power. Más algunos están envanecidos, como si como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ustedes saben, se necesita. Ahora, esa era la iglesia romana que ya entraba ya, empezaba a entrar. ¿Ven? Él supo lo que... Ustedes saben, la Biblia dijo, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Ven ustedes? Correcto. For the kingdom of God is not in word, but in power. See? Not in word. You say, well, I, I'm educated, brother. I got more education than you ever have. I'm, I'm a priest. I'm, I don't have one thing to do with it. It means more than you're a pig or anything else. See? see? Don't have nothing to do with it. See? The devil had a lot of knowledge, too. See? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Ven? No en palabras. Solo decir, pues yo, yo tengo educación, hermano. Yo tengo más educación de la que usted jamás tendrá. Yo, yo soy un sacerdote. Soy... Eso no tiene nada que ver con eso. No significa más que usted sea un cerdo o cualquier otra cosa. ¿Ven? ¿Ven? No tiene nada que ver con eso. ¿Ven? El diablo también tenía mucho conocimiento. ¿Ven? All right. See, for the kingdom of God is not word, but power. ¿Sí? What will you then? Well, I come unto you with a rod or in love, or in spirit of meekness. Muy bien. ¿Ven? Porque el reino de Dios no es palabras, sino poder. ¿Ven? ¿Qué queréis entonces? Iré a vosotros con vara o con amor, o con espíritu de mansedumbre. Ahora el capítulo 2. Quiero concluir esto en un minuto antes que terminemos. El capítulo 2. Volteen la página. Empecemos aquí en el 1. He's going to present this part of the bride to Christ, and he wants them to know. Now I remember Paul would have had some kind of a smart. He was smart. He had it, but he had to forget it. He said he had all kinds of degrees and education, but he had to forget it. Now, look to learn Christ. Vean entonces lo que Pablo, lo que le está diciendo ahora a la novia. Él va a presentar esta porción de la novia a Cristo, y él quiere que ellos sepan. Ahora recuerden, Pablo hubiera tenido algo de inteligencia. Él era inteligente, la tenía, pero él tuvo que olvidarla, dijo él. Él tenía toda clase de títulos y educación, pero tuvo que olvidarlos. Ahora miren, para aprender a Cristo. And I, brethren, when I come to you, came, come not with excellently of speech or wisdom. See? I didn't come with wisdom. Declaring unto you the testimony of God. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ven, yo no fui con sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios. I'm Doctor So and So, and I have all. I'm. We're taught in the seminary So and So. No, no. Paul said, I didn't come to you like that with wisdom. Now, I'm, what's my text? Wisdom. Versus faith, ¿sí? Soy el doctor Fulano de Tal, y lo tengo todo. Soy, somos instruidos en el seminario, esto y esto. No, no. Pablo dijo, yo no fui a vosotros de esa manera, con sabiduría. Ahora, ¿cuál, cuál es mi texto? Sabiduría contra fe. ¿Ven? I didn't come to you in wisdom, Paul said.

yo no vine de esa manera, hermanos. Now, what do you say? For I am determined not to know anything among you, save Jesus and Him crucified. And if I was with you in weakness and in fear and in much tribulation, I was with you. Ahora, ¿qué dijo él? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús. Y a este crucificado. Y si estuve con vosotros con flaqueza y mucho temor y tribulación, estuve con vosotros. And my speech and my preaching was not with the enticing words of man's wisdom. Huh? As Booth Clever said, hello. ¿Quién <laughs> <Who> knocked then? <laughs> Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Eh? Como dijo Booth Cleburne: Hola, ¿quién tocó entonces? I didn't come to you with some seminary wisdom, but in the demonstration of the spirit and of power that your f faith should not stand in the wisdom of man but in the power of God Amen. You believe it? Yo no vine a vosotros con sabiduría de algún seminario, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe fe No esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Lo creen? Amen. That your faith don't stand in the wisdom of some organization, but in the power of God. Faith in the power of God. Your hopes are not. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de alguna organización, sino en el poder de Dios. Fe en el poder de Dios. Vuestra esperanza no está. These two sources has battled since Eden. God's faith against Satan's wisdom. God has proven en all ages that it will not mix. If Must be separated to grow. Estas dos fuentes han batallado desde el Edén, la fe de Dios en contra de la sabiduría de Satanás. Dios ha probado en todas las edades que ella no se mezclará, ella debe separarse para que crezca. Ahora, rápidamente, Permítame dar tan tan solo una palabra dos en cada una. Tomar algunas cosas que tengo apuntadas aquí. Esau and Jacob was a perfect type. Both of them religious, both of them twins. Esau y Jacob fueron un tipo perfecto. Los dos religiosos, los dos gemelos. Esau was the ecclesiastical type. He was a man that was smart, he had a had a good moral stance and things like that, but he didn't have no use for that birthright. Esau era el tipo eclesiástico él era un hombre que era inteligente él tenía, tenía buenas normas morales y cosas como esas pero no tenía ningún uso para esa primogenitura a Jacob no le importó lo que tuviera que hacer con tal que obtuviera la primogenitura y mientras estuvieran juntos, ellos no pudieron producir. ¿Verdad que no? El uno estaba en contra del otro. ¿Lo habrán captado? Amén. Salid de ella. Separaos, dice Dios, y no toquéis sus cosas inmundas. Yo os recibiré. Ben? Jacob had to separate himself from his denominational brother before God had ever blessed him. God told Abraham the same thing. Israel and Moab. Jacob tuvo que separarse de su hermano denominacional antes de que Dios lo bendijera. Dios le dijo lo mismo a Abraham, Israel y Moab. The 400 prophets of Israel stood before Micah.

Ellos tuvieron que separarse. ¿Es verdad eso? Amen. Abraham y Lot. Amen. Lot was a religious man, type of the formal church. But as long as Lot was with Abraham, he journeyed for years with him. But he would, God would not bless him till he fully obeyed him and separated himself from Lot. Amen. Amen. The denominational church. Abraham y Lot. Lot fue un hombre religioso, tipo de la iglesia formal. Pero mientras Lot estuvo con Abraham, peregrinó por años con él. Pero él no, Dios no lo bendijo hasta que él le obedeció completamente y se separó de Lot. La iglesia denominacional. Entonces, tan pronto como Abraham se separó y salió a caminar, Dios dijo, Ahora Abraham, levanta, mira al este, al oeste, al norte, al sur, y todo es tuyo. Pero no lo hizo hasta que falleció. Entonces, tan pronto como Abraham se separó y salió para caminar solo, Dios dijo, ahora Abraham, ponte de pie, mira al este, al oeste, al norte, al sur. Dijo, todo es tuyo, pero Él no lo hizo hasta que Él no se separó completamente.

Salvó a todo creyente. Y la sabiduría los destruyó a todos. Todos ellos murieron. Todos, sin que importara cuántos títulos en psicología tenían, ni cuánta cosa más, ellos perecieron en los juicios de Dios. and everything outside of the true born again spirit of god that believes every word of that and stands right on will perish in the judgments of god. y toda cosa aparte del verdadero nuevo nacimiento del espíritu de dios que cree toda palabra allí y se para por ella perecerá en los juicios de dios. you see these little twisters going down the street and all this carrying on carrying on like that it. remember it's nothing in the world but fodder for the judgment. Cuando ustedes ven a estas contoneándose al caminar por la calle y todo este desorden y comportándose de esa manera, recuerden, eso no es sino paja en este mundo para el juicio. Eso se pudrirá. Tiene que ser así. A eso está destinado. Mujeres, despierten

alimentándose de esa concupiscencia vivirá en el infierno del diablo por, por siglos a venir. Yep. Mm. Moses y Cora, Lot, Abraham, John, the Baptist, and the Publicans, Jesus and the denominational churches of his days. See, faith, wisdom. Moisés y Coré, Lot, Abraham. Juan el Bautista y los publicanos, Jesús y las iglesias denominacionales de sus días. ¿Ven? Fe, sabiduría. For of of man. Bueno, aquellos sacerdotes pudieron pararse y decir, nosotros, él dijo, sí. Nosotros tenemos esto. Ojo, nuestro Padre, hicimos esto y aquello. Dijo, sí, ustedes con sus tradiciones han hecho los mandamientos de Dios sin efecto, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Dijeron, pues ¿quién eres tú para enseñarnos? ¿De qué escuela has venido?

Crean las obras, dijo. Ellas testifican de mí. Si no hago las obras, entonces no lo crean. Él también tuvo esos denominacionales. Desde ese entonces, con su sabiduría, Jesús tenía fe. Fe en qué? En lo que él era, el Hijo de Dios. Ven. All right. Saint Martin with the Roman Church. In the days of the Reformation, by when they, when, they went into the pagan Rome, when she began to come to the Roman Church. Muy bien. San Martín con la iglesia romana en los días de la reforma. Pero me refiero cuando ellos, o sea, antes que entraran en la Roma pagana, cuando comenzó a ser la iglesia romana. Martín se paró allá y protestó ese dogma de esa iglesia católica

Levantó a los muertos y sanó enfermos y todo lo demás. Y allá estaba esa iglesia católica. Lo protestó de esa manera y querían que fuera quemado y todo lo demás. ¿Qué fue? ¿La sabiduría? ¿La fe? Es igual hoy. Let us share the cap of all of it. Zachariah 4:6. is why we'll close that right here. The Bible said, not by power. Not by might, but by my spirit, saith the Lord. Oigamos la coronación de todo esto. Zacarías 4, seis es donde voy a terminar aquí en esto. La Biblia dijo: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová. Not by wisdom, not by knowledge, not by nomination, but with my spirit I will what? Energize my word. No por sabiduría, no por conocimiento, no por nombramiento, sino que por mi espíritu yo haré qué? Electrizaré mi palabra. Hallelujah. The disciples had sowed into him, then the spirit come to energize the word. See? Not by power, not by might, not by wisdom, not by understanding, not by this, not by that, but by my spirit I will energize. My word. Hallelujah. By my spirit saith the Lord, It's the water of the word of faith that Hallelujah. energizes the word of God and makes it work. Fue sembrada en los discípulos, después el espíritu vino a electrizar la palabra. ¿Ven? No con fuerza, no con ejército, no con sabiduría, no con entendimiento, no con esto, no con eso sino que con mi espíritu electrizaré mi palabra. Con mi espíritu, dice Jehová, es el agua de la palabra de fe que electriza la palabra de Dios y la hace obrar. ¿Cuál ganará? Pareciera hoy mismo, naturalmente, que la sabiduría va a funcionar pero no lo hará no lo hará. it looks like right now that the little church that believes the full word of god is, is certainly in the minority but don't you worry the bible said fear not little flock it's your father's goodwill will yeah, give you the kingdom <laughs> no fear just stay in faith stay right with the word don't leave the word stay with the word. pareciera que ahora mismo la pequeña iglesia que cree toda la palabra de dios está está realmente en la minoría. Pero no se preocupen, la Biblia dice, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Sí, correcto, ¿ven? Y no temáis, solo quédense en la fe, quédense con la palabra, no dejen la palabra, quédense con la palabra. Amen. Do you love yes, Amen. 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 Will you serve him? Amen. 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 Will you believe Him? Amen. 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 Le aman? Amen. Le servirán? Amen. Le creerán? Amen. 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 Let's sing it. Cantémoslo. Do you Le aman? It? ¿Le servirán? Amén. ¿Le creen? Amén. Amén. ¿Le aman? Amén. ¿Le, ¿Le servirán? Amén. ¿Le creerán? I love you, don't you? Amen. What is it? By faith, not by wisdom. Amen. By faith are we saved. Is that right? Amen. Not by wisdom, not by knowledge. By my spirit, saith the Lord. Oh, yo le amo. ¿Ustedes qué es? Por fe, no por sabiduría. Por fe somos salvos. ¿Es correcto eso? No por sabiduría no por conocimiento por mi espíritu ha dicho jehová. now let them soak down into that church that copper wire that's a conductor now luminary wire isn't a conductor see it isn't now a rubber hose isn't a conductor it's an insulator. ahora dejemos que impregnen a fondo esa iglesia ese alambre de cobre ese es conductor. Ahora el alambre de aluminio no es conductor, ven, no lo es. No, una manguera de hule no es conductor, es un aislante. Wood is an insulator. We don't want any insulations. We got too much of it now and makes isolations. So we we want we want conductors. Born again men and women who believe the word of God. La madera es un aislante nosotros no queremos aislantes tenemos demasiado de eso hoy y produce aislamientos así que nosotros nosotros queremos queremos conductores hombres y mujeres nacidos de nuevo que creen la palabra de dios. now what did the dynamo said? ask the father anything in my name i'll do it now what do you do Plug in. In. Ahora qué dijo el dinamo? Todo lo que pidieras al padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿qué hacen ustedes? Se conectan. Amén. ¿Es correcto eso? Solo conéctense. Es lo único que ustedes tienen que hacer y la corriente viene fluyendo por la línea. What happens the word starts growing. And he shall be like a tree that's planted by the rivers of water hey, of his Lord. leaves shall not wither whatsoever he doeth shall prosper the ungodly is not so the ungodly is not so ¿Qué sucede? La palabra empieza a crecer y él será como árbol plantado junto a corrientes de agua su hoja no cae todo lo que hace prosperará no así los malos no así los malos I don't say the sinner now the ungodly See?

y probarles que únicamente son aquellos. La Biblia dice que este anticristo que vendría sobre la tierra engañaría a todos, T -O -D -O -S, a T-O-D-O-S, tierra, este a, todos T -O -D -O -S, a todos los que estaban sobre la faz de la tierra con estas denominaciones y credos. He would deceive all upon the face of the earth, every one of them, except those who are predestinated amen. before amen. the foundation of the world. Amen. So, brother, you can't do nothing about it. Just holler, amen. <laughs> amen, "Amen." Oh my, I love that. Yes, sir. Yes. él engañaría a todos los que están sobre la faz de la tierra a cada uno de ellos. Excepto aquellos quienes fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermano, usted no puede hacer nada al respecto. Solo grite, amén. Oh, vaya, me encanta eso. Sí, Señor. ¿Le aman a Él? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creen? Quiero que practiquen eso por aquí un poco, todos. Me gusta ese canto. ¿A ustedes? Ese fue nuestro canto en la convención en Phoenix. Oh, me encanta, me encanta. Cantémoslo otra vez. Do you Le aman. Hey. Oh, Te sir? servirán. Hey. Oh,

Vaya, empezamos con eso allí en Phoenix y casi hacemos pedazos el lugar. Sí, Señor. Amén, amén, amén. ¿Y están, ¿Están conectados esta mañana? Hey. Amén. Enciendan el interruptor. Hey. Amén. Ustedes curve. tienen la corriente. Amén. 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 Ahora eso va a crecer. Hey. Amén. Llevará fruto. Amén. Ustedes lo mostrarán. Amén. Amén. Oh, isn't that wonderful? to keep you all here all this time, but I'm just having a jubilee myself. Oh, no es maravilloso. Amén, es tan maravilloso. Lamento haberlo retenido aquí todo este tiempo, pero yo mismo estoy teniendo un jubileo, un tiempo maravilloso. All right, Bye. next Sunday now everybody's around. I, now I'm going up to Brother Littlefield's to spread a little word. Probably just take some of this word here, scattered up there amongst them Church of God, like that, and uh, I'll probably just speak on something I did here. Muy bien. Entonces el próximo domingo, todos los que estén por aquí.

The Lord willing, I'll go up there. Por supuesto, ustedes son bienvenidos y si vienen, pero ellos tienen una iglesia pequeña allí con cupo de 1,500. La acabo de dedicar y eso hace un par de años. Va a estar repleta, pero se lo prometí al hermano Littlefield. Él es un hermano precioso y un hombre cumple su promesa. Si puede, si es la voluntad del Señor, iré allá. There be church here at the tabernacle. You people come right here at the tabernacle. Surround and things that can come right ahead. And then the following Sunday, remember, brother Argentbite will be here now with brother Roll. You'll sure enjoy brother Roll. All right, let's uh, turn the service now to brother Neville. See what he's got to tell us now. Lord bless you. Habrá servicios aquí en el tabernáculo, y vengan ustedes aquí mismo al tabernáculo. Los que se queden y demás y que puedan, adelante, vengan. Y luego, el domingo siguiente, recuerden que el hermano Argenbright estará aquí con el hermano Rowe. Ustedes realmente disfrutarán al hermano Rowe. Muy bien. Entreguemos ahora el servicio al hermano Neville. Veamos lo que él tiene ahora para decirnos. El Señor los bendiga.